señoras y señores. Niños y niñas. Sírvanse unas palomitas. Algo para comer. Póntense un refresquito. Y prepárense a disfrutar. Sin escudo el último, he matado, creo. Se los he matado a todos, creo. ¡Madre mía! He tirado dos aquí, ¿eh? Hay dos. Dos abatidos aquí a mi lado. Tres. Cuatro abatidos. Cinco abatidos. Queda uno para ordenar vuestra. Abatido, seis para otro. El gas, el gas, el gas. Buenas a todos, hermosos y hermosas, bienvenidos, que esta gente le ha dado a comenzar partida, pero vaya, rapidísimo.
Bienvenidos todos, buenas John, buenas Raptaplan, buenas Edwin, buenas Sergio, buenas Luis, buenas Irving, buenas Carlos. Hay gente con ganas de banear, ya he baneado alguno en Facebook, correcto. Siempre hay algún tóxico en Facebook. No falla. Bienvenidos. Atención, el gas se acerca. No me funciona, ya no vuelve la vida. ¿Qué hace hablando por el juego, Gaspe? Eres el único que no te ha muteado. Hola. ¿Qué dice? ¿Hola? Que no te tenía muteado, perdón. ¿Y no me tenías muteado? ¿What? En el juego. Qué vergüenza. Yo lo entiendo, yo te entiendo. Hola. Hola. Hola, hola. Saludos, Cibor, bienvenido. Buenas, Alejandro, bienvenido, buenas, hincha. Tiene que cortar la intro porque esta gente la da a empezar partida ya, vaya. Normalmente siempre llegan tarde ellos, pero hoy he llegado yo tarde. Para atacar a todos los objetivos. Pero bueno, no pasa nada. ¿Has cambiado arma de Ni puta idea de... Acabo de coger un LC bien. La morada. Pero si eso ya estaba, ¿sabes? Sí, ya estaba, ¿no? Me estáis... Sí, confundiendo. Ya estaba. Vale, vale. Hostia, pues llevo sin sentido. La mente confunde, sargento. 4 y 4, 8 y una 9, nos faltan 400. Que vienen ahora, atento. Yo estaba arriba, que viene, que yo tengo un nuevo poder. ¿Qué dice? Que se está muriendo. Que me voy a estar muriendo todo el rato, que estoy jugando con tecla y ratón, que me he equivocado. ¿Pero qué haces jugando con tecla y ratón, mentecato? Que no se puede en mitad de partida. Váyatela. Que se cambia solo. Toma. No sé, aquí hasta que no venga. Mata 50. ¿Te imaginas? Puede ser, Tú matas 50, te hago un vídeo. Coño, empiezo a hacer vídeo yo de eso también. Chaval. Toma campeón. Yo ya tengo un UAV, Ah, vale. Se pegan en la derecha donde el búnker, Ahí pasa. Oye, va, un señal al descubierto por el medio del campo. ¡He marcado un blanco! Creo que yo voy sin plagas, tío. Yo tengo 4, si quieres te doy. Mira. Marcando quizás. Ahí hermoso, estate quieto, que estoy fumando y así no acierto no te acierto. Eso, vente a revivirle. ¿Qué haces? ¿Me va a disparar? ¡Hijo de puta! Espérate, anda, que deje el cigarro. ¡Ah, que son dos ahora! Hay uno abatido. Y se ve que quieren revivirlo. ¿Dónde está? Que tengo un ataque. Por ahí. Uno está volando, ¿vale? Sí, o sea, que quiero son esas para atrás, no les veo. Lo han levantado ya. Un enemigo desciende sobre el... ¡Va a coger aquello! ¡Madre mía! Ese lo va a coger. Sí, yo batí a uno y no me ha dado kill, me cago en su muerto. Ahora sí. Bien. Y el que había caído por aquí también. Yo acabo de matar a uno que venía por aquí, por atrás, sí. Ah, vale. Pues bueno, macho, me lo estaba yo tomando con muchísima calma, Una LC10, dejo una de estas. Sé que os gustan. Hay una M2 para la señorita. De asalto marcado. Yo tengo la mía, pero lo que no tengo. Y Casper, como nada, uno está callado. Bien. Sí, yo con sobrevivir soy feliz. Ahora mismo soy un mono tocando el piano. A ver, ¿qué? ¿Que se acaban de comprar aquí? Solicito reconocimiento. Sí, te estoy diciendo que. Sin placas. Dos aquí debajo, Camper. Cuidado. Sí, lo sé. Abre un momento. ¡Me están matando! ¡Qué bruto! ¿Pero tú de qué vas? ¿Se cree que eres Bruce Lee? ¿No hay otro? Atención, UAV sin combustible. Volvemos para reponer. Limpio. Tu amigo sucio, ¿eh? Vamos. Ya van tres muertos. Tere,
Creo que había uno por detrás del hangar. Sí, me lo tengo conmigo. Pues uno. ¿Lo he tirado? Madre mía. Gracias, chicos. Vamos. Un UAV avanzado, eres un titán. Crack, imagínate tener un UAV avanzado y no tirarlo. Ya ves. Si es que... No, Roberto, a ver, avanzado fuera. Pues tenemos. En nuestra. Aparece un helicóptero que se va. Quedaría muy bonito darte. Ya, no hubiese sido gracioso. Le da el helicóptero. Bueno, a ver si me puedo terminar el cigarro, ¿vale? Y ahora ya sí, ¿no? En naranja hay un tío, no sé si está jugando o qué. No le doy. ¿Qué coño, un tío? Mira lo que hay en el Bond, ya hay tres equipos. Me muevo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo reviviré, 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 reviviré. Vale, nos revivimos. ¡Caramelo! O incluso UA, no sé. Sí, voy. Les quedan cinco, se han inmolado ahí a la bestia. ¡Vamos a lo loco! ¡Morir! Si me agobia con barrender en tarifas, ¿sabes? Ya lo veo. Bueno. UAV enemigo encima. Sí, sí, tira agua. Sería muy gracioso que ganéis esta partida. Bueno, o sea, ¿eso qué se puede? ¿Por qué sería gracioso? Que alguien pille la caja de balas, please. Pilladla, que voy con ninja. De hecho, me tienen ninja ahora. Voy. Vale, me disparan de. Acaban de coger la puerta aquí. No me jodas. Sí, de. Uno muerto y rematado. Viene más gente. Cuidado, coge altura. Que viene más gente, no sé por dónde, ¿eh? Estoy con un ninja, ¿eh? Ni veo algo. Creo que te he escuchado a ti. No, aquí abajo. Mira, otro titán que tenía huevo y no lo ha tirado. Debajo tuya. Muerto. Buenísima. Detrás, ¿eh? Han pillado, no sé, sus armas y todo eso. Tranquilo, que te cambio. Pues a por los de detrás. Falta ver si alguno de los muertos tenía dinero y le podemos pillar un UAP. ¿Qué es eso, tú? No nos da, creo que entre todos sí, ¿no? Dale la de. A que había un funeral, ¿eh? Se compra. Aquí hay mochilas y de todo, ¿eh? Mina antitanque colocada. No hay ni un suizo. ¿Eh? Me ha disparado alguien. A la derecha. Un suizo, ¿eh? Me ha disparado una rafa a alguien, ¿eh? Bueno, nunca. Vale. Chicos, si juntamos tenemos un UAP. ¿Me han tirado aturdidora? ¿Quién ha tirado aturdidora? Camper, ¿eres tú que estás muteado? ¡Camper está muteado! La madre que lo parió. ¿Dónde veis algo? Entrega de armamento viene de camino. Vale, hay dos más ahí abajo, sí. Sí, son tres mínimos. Camper, que estás muteado, ¿tú has tirado aturdidora? Sí, sí, yo. Pues no tienes aturdidora sin sentido. Mi vida ahora mismo no tiene sentido, sargento. Ah, pues por lo menos habla, cabrón. Vale, voy a proteger. Estamos yendo a buscar el sniper, ¿eh? Vale. Vale, ya sé cómo funciona el pared. Atraviesa la pared frontal. Es la que atraviesa la lateral, no. Sí, la frontal siempre es la que atraviesa. Vale, pues hay un, sí, una arriba y otra abajo se están rociando. ¿Aquí tienes tu arma? ¿A qué tecla se cambia de arma? El 1 y el 2. O con la rueda. ¡Activa! Vale, vale, lo tienes. Vale. ¿Os pillamos un UAP o qué? Chicos, que estamos atacando, yo ya estoy con los malos. Yo ya he batido dos veces a esa piña. Estamos cogiendo el sniper. El camper tenía dificultades. Tienen un trophy dentro, ¿eh? Una salta abajo, una arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Ha batido uno dentro. Uno arriba. En la esquina morada. Manda asistencia. Sin placas, esquina morada. Joder, que tienen un puto trophy, tío. Son dos ahí en ese aquí. Un momento, recargando. Ya, no está. ¿Qué, tío? ¿El HDR qué es?
poco daño hace, tío. Aquí hay un switch del suelo. Si tiene la máscara a reventar. ¿Dónde coño viene? Voy a contratar otro web que cazan a camper, amenaza media. Me acaban de disparar, creo que del Bonjar. Solicito reconocimiento. Tienen fantasma, sí. En la tienda del Bonjar hay dos y me acaban de disparar allí. Torreta centinela eliminada. ¿Alguna marca aparte de disparar? No. Yo no veo nada, ¿eh? Abajo alguien dando saltos, no está eso. Hay balas de francotirador por el suelo. Yo llevo 40. Yo llevo 40 también y llevo una caja. Uf, me han dado. Ya no está, de la casa, sargento. Ha batido uno. Vale. Yo de franco tengo. Tenemos ahí nuestra caja de armas y el resto salió en el medio, ¿eh? Y ese, si ese nos disparaba solo. No, yo estoy yendo, ¿eh? Sí, yo también. Sí, creo que ha salido por el otro lado, ¿eh? No sé. Sí, por fuera hay gente, por fuera hay gente. Han tirado un aéreo, cuidado, ¿eh? Por fuera de la casa hay gente también, ¿eh? Subo. Subo a la otra casa. Dentro de esta casa había uno, ¿eh? ¿Dónde? ¿Al lado de la gasolina, en la casetilla? ¿En el muro? Hostia, no lo veo. Muro del fondo, ha salido marcado. Vale. Vale, estamos hacia derecha. Otro malito. Desde el estoraje. Sí, pero no lo veo. Voy. Campe. Más o menos por morado. Voy a darle el toque a campe. ¡No! Me ha dado otro de la derecha. Del muro te ha dado, sí. ¿Se puede levantar? Voy, estoy subido. Enemigos. Buen trabajo. Detrás de la gasolinera uno. Sin placas. Gracias. Pongo placa. Lanzó una aturdidora. ¿Le aturdí? Sin placas otra vez. Se mete en la gasolinera. ¡Que no ha subido uno! ¡Háblame! ¡Ya hizo! ¡No, coño! ¡Que me ha matado cuando te lo he dicho! ¡No me ha dado tiempo! Pero es que el camper está muteado, cheto, tío. Cheto. Es cheto. A mí no me ha puesto la puta que el camper. Es cheto. Chetísimo. Compañero fue enviado al ¡uf! Luchará por la oportunidad de redesplegarse. Vaya fijada al apuntar tú. A mí no me ha puesto la que el camper. A mí sí. Vale, pues este cheto vendrá por mí ahora. ¡Ojo! ¿Cómo fijaba al apuntar? Vale, voy. Yo estoy en el hangar encerrado. Compañero se está redesplegando. Espera. Caemos. Hostia, pero claro, no tengo mi arma en mi casa. Coño, no le da, estaban comprando en la tienda, tío. Están en la tienda, puedo sí. Bajar a mi casa. Y son tres. Están a la de tu casa, ¿eh? Ya, lo veo, uno por ahí. Otro en tu casa entrando. Abatí uno en el camión. Vale, veo, vale. Vale, pues tienen que ir a levantarlo. El otro, vale, creo que no está en mi casa. Sí, en la caseta pequeña, uno sin placas. En tu casa, uno en el tejado al lado tuya. Vale, uno ha ido a revivir al que he tirado. Tu compañero se está redesplegando. Espera. Abatido el de tu casa. Hola. ¿Puedo caer contigo, sargento? Sí. ¿Tienes que pis? Me está dando otro tío y no sé dónde, coño. Rematado. Sube, cogerla. María tela. Mátalo. ¡Hala, joder! ¿Ha muerto uno aquí? No, me han tirado uno del hangar del fondo y me ha subido uno aquí al techo, chicos. Necesito que me cubráis al techo. Está en el techo conmigo, subiendo, ¿eh? No sabe, ¿vale? Que estoy abatido. Déjame pillar. Me tengo que poner flaca, ¿eh? Que no tengo. Yo tampoco me las pongo, un momento. ¿La habéis llegado a ver? Le he disparado. Ha salido un poco. Vale, muerto, equipo. Buenísimo. Muy esquilo. En el hangar de atrás. Sí, esos son los que me han abatido, el hangar atrás, sí. ¿Traquea?
Voy a, voy a comprar el camper. ¿Vale? No, no, comprado revivir, a mí no me lo compré. Que sí, coño, que te vas a quedar mirando. A por lo menos haces de cebo, gilipollas. Vale. Yo le parto la cara a ese hombre. ¿Avanzan para la izquierda? ¿He quedado uno? ¡Oh, me la ha pegado mierda! Uno sin placa. Vale, voy para allá. En teoría, sigue detrás del aire acondicionado. Siguen allí, no están avanzando, ¿verdad? Sí, dos para la izquierda. Me dan. Tranquilo, tranquilo, la llevo, ya llevo. ¿Por la izquierda? ¿Por dónde? Vale, veo. Veo uno por la izquierda y otro por acá. Uno al suelo. Madre mía, esta peña, tú. Dos al suelo. Bueno, estoy rematado. ¿Vale? ¡Nunca! El otro la batimos a la derecha, creo que por allí. Avanzo. ¿Vale? Vale, sí, han disparado de por ahí. En la piedra. En la piedra esa, la batí. Uno estaba justo al final del muro, de piedra. Sí, es el que me acaba de dar, tío. El otro está batido en medio del campo. Vale. Acaba de llegar a la piedra revivible. Son tres ahí, creo, dos, ¿Ha batido uno? Joder, había que ir a por eso. Tranquilo, voy a comprarme el revivir. Uh-huh. Y les flanqueo por la derecha un poco, por la izquierda un poco, para romperles el flanco que no puedan avanzar. Vale. A obligarles a ir hacia el otro lado. ¿Por dónde estaban? Estaban en la piedra y enfrente, en verde. Seguirán allí, ¿no? ¿Ha batido uno la piedra? Vale, buenísima. ¿En azul? Vale, me estoy abriendo. Creo que no me tienen a tiro, claro, ni me ven. Vale. UAV enemigo encima. Nos han tirado UAV, ¿eh? Ah, que lo tiren, yo tengo fantasma. ¿Ha batido otro en la piedra? Un full auto, un full auto camper, ha sido. ¡Camper, habla! ¡Camper! Uno aquí, ya. ¡Hostia! No lo he aturdido. Campe, no te mutes, cabrón. ¿Me tiro para abajo? ¿Dónde está? No sé, tenía que irme porque me ha tirado un C4. ¿En la escalera? ¿Bajando? Para arriba. No lo he aturdido. ¿Saqueado? Muerto, rematado. Bueno. Vale, yo no sé qué ha pasado entonces. Se ha batido ya aquí a uno. Espérate, que nos han guachado aquí unos pocos, voy. A ver, yo había batido a otro. Vale, mierda, pero... mierda, estoy rodeado. Tengo gente aquí conmigo en el hangar. No. ¿Dónde? Ah, on scap. Piensa que nosotros solo si salen los vemos, ¿eh? Hay uno que va por la montaña por donde el búnker. Está en camino, marcando nueva zona. Me está apuntando. No lo veo. Marca verde. Avanzo. Sigo sin verlo. La batí. Vale. Ah, vale, no lo vemos nosotros. Ahora rematado. Abatí uno más. Hay otro más. En las piedras. Dos más. Abatido uno. Ataque justo. Y vamos a movernos, que aquí estamos vendidísimos. Mierda. Uno en el búnker ya. Ese en el medio del bonjar, Cuidado. Uno tengo en el búnker ya, Vale, está fuera Tyson y cierra, Lo sé, lo sé. Pero, gente, tenemos que ir hacia la caseta para allá. ¿Asuma el búnker? Sí, me está apuntando a mí. Está sin placa. Muerte, tipo. Pero bueno, tío, ¿está piña? No sé dónde coño ha salido, pero de repente se han multiplicado como putos conejos, tío. Hostia, tío, cuánta gente, tú. Ahí había otro muerto chupable. Cuidado con la espalda, ¿eh? Veis, vamos hacia el hangar, no queda otra. Reposicionándome. Joder, la que se ha liado ahora, ¿qué, tío? Este llevaba un javelin. Me he quedado sin arrojadiza, me he quedado sin. Ya, yo no tengo stuns, pero tengo una caja de. Balas. Yo llevo caja de balas también. Vale, genial. Y un ninja. Joder, colega. Voy a abrir esta caja, ¿vale? Vale, no, tu vida ahora me sirve. Abre. El otro ya se ha suicidado. Bueno, está muerto. Joder, que estaba haciendo bien el cebo, joder, el camper. Hemos perdido el cebo, tío. Cojo altura en el hangar, a ver si no hay aquí nadie escondido. Quedan 47 personas todavía, Ya. Tío, viene una corona por la izquierda. Corona por la izquierda. ¡Enemigo marcado! Ocupar un coche. Yo tengo el atajo de silenciarme en el Discord en la S. ¡Cámbiatelo, cabrón! Ya, es lo que he hecho. Buenísima. Claro, suelo, la objetivo más buscado. Vale.
¿Cogemos altura en la montaña? No. La caja de armas está muy lejos. Y además allí debajo hay tiendas para volver a comprar al tío del cebo. Mi sargento el revivir. O pea, te paso dinero a Tizen y te compras todo el revivir a campo que le den por culo, ¿no? Si dice que no puede jugar. Yo lo veo totalmente correcto. Es que aún así sirves de ayuda, porque aunque no sepas disparar, si tú te pones a correr como un loco cuando nos disparen a nosotros, mientras te disparan a ti, nosotros les matamos. Vale, vale. A ver, que claro, te cosa, trabajo en equipo, joder. La prioridad de camper es inferior a un autorreviver, pero está ahí. Pues se queda montaña adentro, ¿eh? Sí. Vamos a asegurar la altura. ¿Y dónde? Si no podemos ir a... La tienda está... Y a la tienda está o allí. Claro, bueno, igual aquí no nos podemos quedar. No tengo que bajar. En lo alto del aeropuerto y no, pues sí. Vale, voy para allá. Dos. Ahí se movía. Tenemos que pillar el puente, ¿eh? No te muevas, cabrón. Me comen la puta, tío. Uno se ha caído. ¿Le sube por la tirolina? Vamos, aprovechamos que se guachan para comprar y eso. Y yo os cubro. Vale, va. Ay, Dios mío. Si saltas bien puedes pillar paracaídas, ¿eh? Vale, vale. Bueno, un poquillo. Hola. Lo reviviste, tío, a sobra. Vale, bueno, remata uno en el tejado. Ese es el cheto de antes. El clutch Hems, que lo vale, busca alguien, vais favor. A tener que venir por aquí debajo mío, ¿eh? Vamos a la zona segura. Voy. Se han pillado caja de armas ahí. Coño, pues sí, era gente. ¿Cómo que mata a dos? Bueno. El pensador se queda cal. Pues tres rematados ahí. Uy, ¿y eso? Tres rematados en el parking. Avanzo. Buena. Hay más gente, ¿eh? Hay más gente, le están chupando ahí. Y se están comprando, qué hijos de perra, tío. Que te ha pillado el gas. Levanta uno. Hola, hola. Pues si de ti. Se ha levantado la policía de atrás del murito. De la casetilla. Sí, en el, debajo del puente está así. Si me deja marcar. ¿Ha batido? Buena. Muerto. Yo en mi caja y de playa. ¿Se ha matado? Hombre, tu caja está parada, ¿eh? Cuidado a la derecha, que hace mucho rato que no miramos, ¿eh? Por ahí debajo del puente, ¿eh? Tenemos que coger este lado del puente. Por debajo del puente no hay nadie. Vale, pues tú camper, cubre. Oye, pues tu caja no te diría yo que no lo intentara, mientras se guacha esta peña. Vale. Bueno, mejor que tengas por lo menos para tirar aturidoras, que eso sabes, ¿no? Con la Q y con la E. Es lo único que sé. Hostia, lo de la E es nuevo. ¡Amigo marcado! Hay que tener mucho ojo que no se nos cuelen por debajo del túnel, ¿eh? A la derecha. Ya. Porque por la izquierda sabíamos que había gente y van a ir hacia campo. Yo no tengo aturdidoras, ¿eh? Tiro caja de balas. Tiro. Bala, sí, caja de balas tirada detrás. Yo tengo la otra por si acaso. Mira el tren para balas. Ah, también. Bien. Coño, no le doy, tío. Vale, y ahora una pequeña lección de cómo me agacho. Con la P. Izquierda, por donde la caja. Uno en el muro. Se nos ha metido uno ahí, ¿eh? Una roce. Estoy mirando la derecha del muro. ¿Este? ¿Para otro? ¿De atrás? ¿Abatido? Bueno, gracias. ¿Qué coño hacéis parando desde ahí? ¿Poniendo placa? Vale. El de verde no ha salido, ¿no? ¿O sí? Ni idea. El gas se acerca. Sí, hostia. Llegada a la nueva zona segura. Pues tenemos gente en verde. Me disparan de la izquierda, joder. Del centro abierto. Ahí tenemos. Vale, que ir, yo aquí a la derecha estaba viendo gente, a ver si les puedo batir. Abatí uno. Dos. Bueno. Están ahí encerrados en el cuarto. Aquí. El morado uno. Se ha cortado fuera. Buenísimo.
mira, vale, la forma de disparar del nos pavo ese, nos quedan tío. Tres. Automático a la cara, tú. Tres del mismo equipo. Voy a coger placas, tú. Tiene una aturdidora boleo ahí. Ah, vale. Pensaba que eras tú. O sea, tienes que estar no. Delante. ¿Estás por fuera? ¿O de verde? Puede ser. Ah. Pues sí. Vale, por sí. Aquí me he metido y no están. Tiene que estar por verde. No. Digo, una guapa. O por fuera del muro. Por fuera del muro tienen que estar. Hemos crecido ellos. No, no, no. Aquí detrás del muro, sí. Madre mía, escondiditos todos, tío. Increíble. Increíble, dice el otro. Hombre de poca fe. Y primera victoria de su vida con teclado y ratón. Vale. Que se ahogan, tú. Que se ahogan. Madre mía, pues chaval, iba a dar un... Que le doy a eso. Que le va a dar un ataque al hombre ese, tú. Pero qué rápido hablaba, por Dios. Ya. Creo que no me ha dicho nada bonito. Yo creo que ha dicho muchas cosas bonitas. Yo creo que... Madre mía, people. Gracias, Gabriel, por las estrellitas, titanísimo. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Urban Gaming, bienvenido como miembro ahí en YouTube. Gracias, titanísimo. A ver, ¿qué más me he perdido por ahí? Me he perdido algunas cositas. A ver, Gameplays Davis, bienvenido como miembro también en YouTube. Muchísimas gracias. Se nota que YouTube no manda notificación del stream, ¿eh? Porque hay el triple de gente en Facebook viendo el directo que en YouTube. Madre mía, cuántas cosas bonitas me han dicho. ¿Qué vida te preparas, Zetadrink? Tienes el enlace en la descripción. Madre mía. Dijeron que tenía gafos. Eso fue que no me han visto al principio de la partida con el cigarro en la boca intentando darle si no daba ninguna. Si llego a terminar de fumar antes. Madre mía. ¿Qué tal, Tyson? Hermoso, tengo una consulta. Pues la consulta del médico no es aquí. Pero gracias, José Ángel. Saludos, Lu. Buena, Adrián. Gracias, Roberto, por esas 200 estrellitas y 8 semanas en red aquí en Facebook. Titanísimo. No sé cómo hacerme miembro, Taite. Es el botón de unirse de YouTube. Si no, en la descripción hay un enlace. Taiso, ¿tú crees que el anti-cheat funcione? Yo espero que sí. Ah, somos 719 en YouTube, pero no actualiza el número. Ah, que está bugueado. Ya decía yo. Es verdad, se me dice que somos 1732 plataformas, ¿qué coño? El contador está bugueado, a ver, lo reseteo el contador. Ahí está, reseteo el contador. Entonces que estábamos 3000 personas en directo entre las dos plataformas hace un momento, joder. Si un tipo tiene un 150% de tiros a la cabeza, es más cheto que nada, hombre. ¿Dónde
Uy, me han perdido con el mando, no, el cantador, sí. Battle Royale. El gas se aproxima a vuestra posición y a la zona segura. A ver si la clave para ganar todas las partidas es que Camper juegue con teclado. Yo lo veo. La verdad es que sí, que alguien reciba todas las balas por mí ha sido de verdad muy placentero. Yo no sé ni cómo matar a Guata. ¡Que no se nos tira encima! ¡Se ha roto la pierna! ¡Os va otro! ¿De atrás? ¡Eso necesita un revólver! ¡Ven aquí, por la boca! Tío, el perro ese, qué susto me ha habitado. ¿Qué perro? Si es el cuervo de Camper, joder. Se llama Odín, perro ni perro. Así. Cuidado que hay un perro con Zim. Voy corriendo. ¿Abatido este? No salen por detrás, no disparan. Hostia, tú, qué susto me ha dado. No, es que solo tengo una escopeta. Estoy haciendo una pistola. Pero si la el de atrás se ha ido para el hangar, el de atrás. El hangar ese de ahí. Sería el último. Tengo una caja de balas, por si la. Yo tengo una pistola de mierda, así que. Espérate, ya tengo armas. Y revive. Tengo un arma o algo que no otorgue. Sí, la verdad. Bala, porque tontería tirar la arma. A ver, ¿dónde está el superviviente? ¡Eh, el escudo del Capitán España, vamos! Sí, lo acabo de dejar. Está hecho, voy a por él. Capitán España, na. Se ha ido por la derecha full para el fondo del búnker porque hay puertas abiertas. Tiene miedo. Vaya, hombre. Ah, perdón. Iba a cambiarla por una rancia que tenía yo. ¡Ey, no, cuidado! ¡Me ha matado! Alguien me ha disparado. Creo que ha sido Yaisa. Vale, creo que hay una cosa que ha quedado muy clara. ¿Cuál? Camper es el cebo. ¡Se ha levantado! Sí. Pero Camper, cabrón, no iba a cambiar el mapa. ¿Dónde está? Muerto. ¿Ese? Sí, sí. Me dan esta. El tío iba vestido como yo, se supone. Bueno, como yo. Vale. ¿Camper, sigues con el teclado y el ratón? No, cabrón. Ahora es porque ahora es por manco, vale. Me ha dicho que era el cebo. No, que siga así, Son kills gratis. Que siga así, dice. No, coño, que no sabía si lo había cambiado, que muchas veces se te puede. Venirse, pagar. Que se han revivido al fondo de aquí. Vamos a comprar armas mientras viene Camper. Yo lo he pasado estupendamente. Yo mientras disparaban a Camper he matado 20. O sea. Eso es maravilloso. Entrega de armamento viene. Ya sé que quiero el regalo de Navidad. Un Camper que reciba por mí todas las balas. Pues la LCD del suelo va como una maravilla, ¿eh? Ves si sale solo, ya le funciona el mando. Ya carga el plutonio. A ver, es que antes no sabía con la mitad de la tecla que me tenía que mover. Pero aquí se murió uno. Ya. Y no lo han loteado. Aquí se murió otro. Y tampoco lo han loteado. Se revivieron. Uy, y se fueron corriendo. Marcarme lo que yo. Al tren. Uf, ahora me siento súper raro como mando. Claro, es que, de verdad. Has probado lo que es el auténtico AMI sin AMI Assist. Y ya no sabes qué hacer con el mando, ¿eh? Y vaya. El Mega AMI Assist.
balas de crono. Hay una en el medio. No, tren, que quiero ir a por balas de sniper que no tengo. Una plaquita cuando ponáis. Toma, ven. Joder, qué grave se te ha puesto la voz, Jason. Bueno, hay que ir hacia donde, hay que ir hacia donde antes. El búnker está loteado, podemos ir por las casas de la izquierda loteando, si queréis. Vamos. A ver si sale alguien del búnker. Con una máscara de oro, ¿verdad? Siempre sale alguien. Estoy en los dos sitios, YouTube y en Facebook, el directo. Ya la se puede decir, plataforma ¡vamos! Morada o Twitch, que es donde están Sargento Zen y Camper. ¡Ojo! Yo no tengo limitaciones de habla obligatas. ¡Tyson un China! ¡Tyson sin cadena! ¡Tyson desencadenado para lo de la loce! Gracias. Mucho trofeo por el suelo. No sé si es una señal divina. Hay para dos revivires más. Pues vamos. Y con lo que saquemos aquí en estas casitas para otro. Looteado. Ahí tiene dinero. Sí, había visto un arma sin balas. Algo trama. El que ha looteado esto ha ido muy silencioso, ¿eh? Se lo ha llevado. No, no, calladito. Se ha llevado todas las balas y todo. Madre mía, con lo bonita que ha sido la anterior partida, macho. Mira, ya ¿veis? Ya tenemos para todos los revivir. Ah, no, faltan 300. Miramos el búnker y del búnker a lo alto del hangar. Hay un coche allí, ahí tiene que haber gente. ¿Cómo? UAV enemigo encima. Agua. Sí, anda el agua, correcto. Con todas las veces que nos seguimos diciendo UAV, yo creo que llamarle agua queda mejor, ¿eh? Anda el agua, como hacen los del Tom Manta, ¿no? UAV. ¡Anda el agua, policía! Oigo sonido. Y yo también oigo muchos sonidos y veo. ¡Hola, Guantanaja! ¡Voy! ¿Que veis el sonido? No. ¿Qué? ¿Ya hizo ver el sonido? No. Vale, tenemos para el revivir del camper. Lo oigo y lo veo, ¿ves? Correcto. Dice, no, lo oigo y lo veo. ¿Y ese aéreo? Están atacando el hangar. Nosotros vamos. Qué casualidad. Ya ves. Pues si hay dos equipos aquí atacándose. Amenaza neutralizada. Hostia, sí, dejas... sí, han tirado un gas arriba, ¿eh? No, son gases. Sí, se están tirando. Hay uno de la tienda abajo. Camper, ¿qué haces arriba? Coño, ¿cómo no te he dado? Tyson, no falles. De todas por culo, me voy a abrir. Cuidado, que son dos equipos. Os vais a meter ahí en medio del fregado, ¿eh? Madre mía, tío. O las doy todas o fallo todas, tú. Entrega de armamento. Dos a la izquierda, uno dentro. Mierda. Claro, pero no vayáis. ¿Seguro? Os iba uno persiguiendo por arriba. Ya, yo y otro por abajo. Tenéis tres abajo. Joder, si es que sois unos putos locos. ¿Me puedo placar? ¡Torra lanzada! ¡Voy para abajo! Coño, tenía aquí uno y me ha desaparecido. ¿Hola? ¿Qué? ¿No está? ¿Hola? Me sale uno en pantalla por la otra escalera. ¿Qué es? ¿Estos han salido de la partida? No, hay uno. Pero que tenía aquí uno un metro que no se ha podido teletransportar. ¡Ha saltado! ¡Por este lado! Voy a este punto. Y hay otro equipo aquí pegado. ¿Recargo? ¡Hala, chaval! Hay que recuperar arma. Ese es el que vi yo. Se ha teletransportado, ¿sí? ¡Lol! ¡Torra lanzada! Está por aquí. Coño, me ha vuelto a dar, no. Chicos. ¿Dónde estáis, coño? No lo veo, estoy está aquí. Ahí por detrás del muro. Detrás del muro está. No tengo revivir, ¿vale? Está ahí. Una marca. Por
puedo pasar. Lo he ido a matar y me ha matado. Detrás del murito. Ahí al lado de la casa. He tirado un ataque a ese lado. Tiene que ir al otro lado. Pero macho, ¿cómo las metes, ese pavo? Está cegado, le he tirado una flash, pero vaya, me ha vuelto a tirar. Avanzo. Está aquí a la derecha, yo asomado. En placa, Levanto, cubre. Hay otro. Hay otro disparando para la derecha, tío. Craqueado la taza, la tiro la taza. ¿Vale? Más sin placa, ese, el izquierdo. Pero que no fallan el placa. Que no. Tío, eso se mata de transportado hace un momento, tío. Mira la idea, Gunter, ¿qué? Voy a lootear al de la caja, que te trae un sniper muy bonito. Gunter al lobby. Ah, no, y yo ¿pero el qué mío, coño, o sea, tío? Ah, no, increíble. Pero que es que estaba yo ruseándole aquí al muro, que estaba el tío aquí, ¿vale? Le he cegado con una flash, me salía marcado viniendo por aquí pegado al muro, le ruseo y el tío desaparece. Joder, qué crook. Y el tío, y el tío desaparece, macho, me he quedado loco, tío. Bueno, amenaza no tan, chaval. Está marcado en ya la pared y el tío desaparece, macho. Hay dos cajas, ¿dónde estoy otra, eh? Un chelo aquí. Nos apuntan ahí en medio. Podéis tener a Inbox. Nos la suda. ¡Al lobby! ¡Me cago en mierda! ¡Socorro! ¿Quién te ha dado? Sí. Sí. Puto culo. ¡Coma! No sé eso. Al Gunter ese me he quedado con ganas de verle la puñetera idea, eh. Sí, el tío iba a salir. No, que no fallaba una. Entre el teletransporte y no fallar una bala. Cuidado. Hueso, estoy ciego y no le he visto irse. ¿Tenemos cajas de cosas? Sí, de balas. De balas, sí, creo que había otra de balas por ahí, pero solo no sé si la llego a coger. Voy a ir hacia la caja de armas. Yo he buscado todos los cuerpos y no he encontrado. Al final me voy a hacer una LC-10, tío. Vas cojonuda, tío. Vamos. Esto no llevan. Voy a tener que cogerme la OTS, que tiene mucho más retroceso que la otra. A mí la OTS no me gusta, ¿no? Yo te puedo sacar una OTS. A mí tampoco. No, da igual. Es que la LC del suelo va. Va fino, ¿no? Sí, me voy a hacer una ahora la siguiente partida. Es que es un láser la del suelo, tío. Nos vamos para arriba, chino. Tenemos una caja de balas, sí, ¿eh? ¿No? No, dos, me... creo. ¿Dos? Yo no tengo nada, ¿eh? Sargento creo que llevaba otra. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Afirmativo. Pues vale, llevamos dos. Venga, vamos a campear. Vale, pues yo me voy a quedar con esto. Vale, posicionamiento táctico en montaña, resumido. Sí. A ver, después de una primera partida intensa, que Camper ha sufrido mucho. Hostia, ya, ¿eh? Vamos a dejarle que descanse por aquí un poquito. Ya, ¿y sabes por qué no vio la kill cam de que no subió al tejado? Pero es que no, de estos que están mirando a cualquier sitio, apunta directo al pecho. Y se... Yo es que ya te digo, o sea, yo estaba aquí y de golpe me mató. Yo ni lo escuché ni nada por el estilo. Un poquito de cremita. Ahí por el cuello, ahí. A ver, perfecto. Para relajar los músculos. Esto es muy tenso. Vamos a campear un poquito, que la partida de antes, que hemos casi la primera que hemos ganado, tío, nos hemos hecho muchas kills. Yo me he hecho 20, el otro se ha hecho otras 10, el otro sé cuántas. Hemos hecho una partida hasta la primera y ha sido un poco intensa y viene bien relajarse un poco metiendo mocha a distancia. Si es que algún voluntario quiera asomar por la puerta, ¿eh? ¿Humano? ¡Mierda! Rápido, munición. ¿Humano? Hostia, es verdad, un humano allí, saltando. Pero bueno. Yo no sé si es solo un humano, un conejo. De acuerdo. ¿Máquina motorizada? Cuidado. ¿Máquina motorizada? ¿Dónde? ¿Sobre Railer? La veo. Vale, bien. Como estamos determinando objetos móviles de diferentes índoles, yo qué sé. Ya, no sé, a veces. Yo pensaba que era un coche o un camión. Hostia, pues mira, ahora que lo has dicho. ¿Un malo? Cuidado. Coño, en la peli de Black Hawk Derribado, los coches con armas la llevaban máquinas. ¡Máquina! ¡Disparáis contra sus máquinas! ¡Sí! El humano por allí. Ese humano poderoso. ¿Qué haces, tío? Y te salva el árbol, titano. ¿A qué juega? No sé. Placa.
Eso es para jugar. Pero si te llamas Calas de la Calle, ¿por qué hablas en Mogadishu? Solo claps Calas. Es que van provocando, tío. Se pone aquí ahí. Mira, mira, que no me das, que no me das, que no me das, poma. Es que gente. Sí, no hay gente que hace provocadores. ¿Sube alguien al? ¿Cómo que sube alguien? ¿Dónde? Aeropuerto. Vale, se ha caído. ¿Otro por la otra? Vaya, hombre. ¿Por qué otra? Por la otra tirolina ha subido y le está reseando ahí. Hay tres. Bien. Ah, vale. Hay dos. Bueno, y al fondo tres. No, no, está bien, está bien. Fallo mío. Me aseguro que se ha mandado, tranquilo. Estos son de los que he dicho. A ver, ¿dónde me han dado? Pum. Ya ha tenido que revivir. Se están poniendo placas. Están Hola. Diciendo, tío, no sé dónde me han dado. A ver, espérate, que me asomo. Tú mira, mira. Mira la cámara, sonríe. Una sonrisita. No hay nadie mirando allí. Aquí a la izquierda. Se han cagado fuertemente, pues bien, pues viendo el cierre, pillar la altura de la caseta. Ojo, Por ahí he escuchado como explosiones, no sé si ahí han sido por detrás, claro, es que, pero... es que ahora está la mina esa, puede ser también. La mina esa, eso. Están cogiendo las fotos guarras de ayer. Vamos. Sí. Espérate, a ver si desde aquí se ve a nuestros amigos del aeropuerto. Sí, sí, se les ve, se les ve. Te he dicho yo que iban a tomar. Hostia, pues joder, estaba. Pero que no se le veía el destello del arma, el cabrón. No, no se le ve el destello. De la derecha. Yo no esperaba que me fuera a dar porque no sabía el destello. Son tres. Uno en el tejado intermedio. Adelante. Es que no sé por qué no le pillan las minas. Ya está, tejado intermedio al suelo. Les van dos. Me han pegado. No, pero no, pero no, pero el del tejano le dispara, serán con amigos suyos. El del intermedio será otro. ¿No soy yo? Ah, sí, ahora se atacan. Y el otro. Pero se atacan y los gilipollas. He matado uno. Siguen pegándonos a nosotros. Sí. No entiendo. Porque no sé. Vámonos para adelante, que aquí estamos un poquito mal. Yo he rematado uno. No se nos vaya a pegar su inteligencia, correcto. Y los de atrás les han matado, porque han caído de un búnker con armas. Ay, que me ha dado la kill de uno. Baja de uno. Vale, en torre también veo gente. Ah, me ha dado la baja del de. Claro, del de abajo. Ah, a lo mejor me disparaban de torre, puede ser. ¿Ha batido uno en torre? Bueno. A ver, señor, estés usted quieto. Vaya mierda de sol cegador de verdad. ¿Tú cómo lo vio? Tío, pues yo con el swing me pasa eso, que disparo y pienso que no le apunto y le doy. Me pasa una cosa muy rara con el swing, tío, una sensación muy extraña. No, es porque está bugueadísimo el arma. Veo gente que acaba de llegar al aeropuerto. Pero bueno, qué fiesta hay ahí arriba. Ya, toma, hermoso, por asomarte. Vale, pues nada, yo de esos no les voy a disparar porque no podemos rematarlos. Pero si podemos putearles, a ver. Montaña izquierda, nadie. La montaña de la derecha. Montaña a la derecha, gente, un equipo. Cuidado, 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 cuidado. Verde, verde. Verdan, verdan. Eso nos tienen a tiro desde ahí, ¿eh? ¿Saben qué asistimos? Sí, yo creo que sí, porque están oyendo los tiros y vienen. Yo no los veo, ¿eh? Pero vienen. Han bajado, vale. Poneros a cubierto donde no remate, ¿eh? Eso ha ido a la cabeza, no me jodas, loco. Contigo. Había un tiro que pegaba, que no me entero como era. Matan el miedo del cuerpo. Yo todavía no. Ah, vale. Sin placas, uno que está por la izquierda. Ese se ha ido fuertemente, ¿eh? Compañero por arriba de la montaña, se va. Joder, qué forma de huir. Pues nada. No, venían muy pro players metiendo full autos y han salido llorando. Pero se ha quedado alguno allí todavía, eh. Cuidado, que vuelve a asomar desde arriba la montaña. Se vuelve. Dos camiones por la banda, correcto, cuidado. Bueno, estaba lejos. Hay uno allí entre los árboles y otro retirándose. Está cubriendo la retirada del otro. Sin placas. Abatido. Bien. Lo que pasa es que se va, está muy lejos. ¿Ves? Ahora yo también he disparado porque si no. Sí, es muy raro eso. Por ahí abajo está uno.
uno volando, puede ser. Sí, visto, uno se tira volando. Sin placas, vale, ese. Rubio sin placas. Abatido. Big Nose Sniper. Bien, bueno, eso te pasa por tener la nariz grande. ¿Vale? Ahí en medio de panorama. Por el mismo sitio de la rubia. Tocado. Abatido uno. Eso, tú párate a apuntar. Que le va a vivir. No es mi guardia. No, no. Vale, que está caído. ¿Qué mate? Vale, bueno. Tío, doy más con el. Balas de franco para el sargento, que no tiene. Vale, en tengo... lo alto del aeropuerto, cuidado, no eh. No puedo dar, tengo 10. Yo tengo, espérate, que vas a cerrar la zona, yo tengo 3. Hostia, la puta. Pues hay que ir por la izquierda y hacer la del muro, eh. Quiero yo mi caja. Ah, vale, si tenemos 3 cajas, coño. Tenemos 3 cajas. Vale, es la única que no tengo nada. No queréis balas y no vamos ya. A ver, vamos. Muy poca gente, eh. Vale, ya, pero nosotros nos tenemos que ir por la izquierda ahora. Volaré. Hay que pillar el muro ese. Que nos pueden cascar de torre y de tejado de aeropuerto, ¿eh? Vuelo tú. Vale, chico, avante. Vale, tenemos gente por la izquierda. Acabo de ver un paracaidista bajando. Ok. Y en el techo del aeropuerto. Sí, los del techo del aeropuerto. Va. Creo que han ido para esa casa. Ya está fuera, sí. Vale, uno en el medio techo. Sargento en posición. No veo al que se ha tirado en paracaídas por aquí, tío. Naranja, venía de la montaña bajando, eh. Por no, ay, no tengo tiro, qué guacho. No. Yo casi le tengo a tiro, casi. Yo ahora no veo nada desde aquí. Yo desde aquí con el avión no les veo. No veo. Yo sí le veo, tocado. Se tira abajo, vale. En la frente. Ah, toma. Y tiene otro arriba, ¿no? Se ve una linterna o algo. Vale, por la izquierda, por el borde, tenemos gente, ¿eh? Se tira otro, ¿vale? Ay, no lo tengo que tirar ese otro. Estos han ido para allá a lo lejos. ¿Dónde? ¿En rojo? Sí, allí detrás del container blanco están. Sí, dentro. Coño, no le doy, tío. Uno ha descubierto ahí. Ese de otra casa. ¿Seré puto manco, tío? Aquí, abatido. Extremo cuidado con debajo del aeropuerto y la torre, ¿eh? Sí. Bueno, las torres están repartiendo, ¿eh? Os digo una cosa, pillar abajo se nos queda una rampita ahí, ¿eh? Yo es que estoy controlando. Aquí arriba, en verde tenemos gente. Vale. Cuidado. Sin placas, vale, buena. Ya no hay gente. Buena. Vale, 4 equipos. Los de torre me apuntan, ¿eh? Los de torre me apuntan. Abatido uno de torre. Muévete ahora. La torre sigue quedándose dentro. Tengo miedo, los de morado. El problema es que haya gente por debajo. Claro. Debajo hay gente, sí. Debajo te confirmo que hay gente. ¡Hala, chaval! ¡Que manda los de torre! ¿No estáis mirando los de torre? Pero no sé. Que me asoma para mirarlo de abajo, claro. ¿Estáis mirando? ¿Os he dicho que cubréis torre? ¿Estáis cubriendo? Pero si acabas de tirar a uno ahí. Vale, pero he dejado de mirar porque creía que había venido. ¿Y dónde miráis entonces? Joder, estoy mirando para el frente por si asoman por el otro lado, claro. Tengo que cubrir 360 grados. ¿Pero qué 300 si la espalda la tenemos cubierta y la derecha la cubre sargento, coño? Sí, yo estoy todo el rato mirando para la derecha. No me jodas, tío. Una batida que la viento al fondo. Estoy viendo a uno abajo. Hay otro en la torre, cuidado. Abatido el de la torre. Avanzamos. Vale, la torre se sigue quedando en precisión. Reculo. Vale, cierra muy lento. Intenta bajar.
la contraria. En torre, sí. Hostia, otra vez. Vale, porque se van a quedar en el, te en el techito, se van a quedar. ¿Y a tu derecha, Alberto? No. Tírales el ataque a los de la derecha, que le hacen por el culo. No puedo, ya. Aguanta, tienes máscara dorada. Blanco marcado. Van a salir los de la derecha, que les han tirado sargento un aéreo. Ha batido uno. Cuidado la ventana, sargento, cuidado la ventana. Lo sé. Es que tengo mucha gente, en la torre también. Vale, me levanto. Te aviso. Gracias. Placas, por favor. No hay. Hay gente, hay gente tosiendo ya, su madre. Pero si me acabo de... Oh, mierda. Sí, vete. Sí, mejor. Los de torre tirándose para que haya por delante. Y yo de atrás, gilipollas. Ay, si llegas a pillar la mochila. Ya, pero que. Vaya cierre de mierda, tío. Vaya cierre de mierda. Joder. Ay, cosas que pasan cuando me matan. ¿Qué le vamos a hacer, hermosos? No se pueden ganar todas. Gracias, Jesús, gracias, Gabriel, gracias, Fernando, por la traída de antes, titanísimos. La partida iba bien hasta que Manwatch me ha asomado y me han guachado. ¿Qué le vamos a hacer? Dalton, hermoso, bienvenido como miembro del canal, ahí pillando la oferta de 99 céntimos en YouTube. Titanísimo, muchísimas gracias. ¿Cuánto crees que dure el nuevo anti-cheat sin un cheto? No me atrevo a hacer conjeturas, pero yo le... Una semana. Una semana yo creo que es ser muy positivo, ¿eh? Una semana yo creo que es muy positivo para el Ricochet, ¿eh? No os contéis por el chat, a ver. Javier, bienvenido también, como tiene uno. Muchísimas gracias, que no lo había visto antes. O creo que sí, no estoy muy seguro. O no me ha salido aquí. Sí me salió, correcto. Saludos a los squads de Indiana, gracias, Julio César. La LC10, gracias por recordármelo, correcto. Voy a quitarme esta mierda, me voy a hacer un LC10 que está. Ah, mira, si tengo una aquí, molona. Espérate, la tengo, ya la tenía hecha. ¡No me ha dado tiempo a cogerla! La madre que lo parió. La puedo hacer desde aquí todavía. Se cuenta atrás. ¡Ah! No hay hackers en Battlefield 2042, ni uno. No hay hackers, no funciona el Cronus 10, ni los Strike Packs. A la espera del despliegue. Es un puesto. Está todo muy limpito. Si no tengo ni cañón. Fuera el láser. Me lo voy a dejar así, a ver qué pasa. No sé cómo me la habré hecho. Me la acabo de hacer así a voleo, la LC10. A ver qué sale. Una voy que hace por aquí, a partir de ahora estamos todos los días en directo, tanto en YouTube como en Facebook, al mismo tiempo, hermoso. Venga, hermoso, baneo en YouTube, por decir que la gente que me apoya son lamebotas. Venga, gilipollas. Vete a la mar de la suela a tu novia, o sea, si no, no follas. Ley de vida. Si no le lames las botas a tu señora, si es que tienes, no hay sexo. A menos que pagues, claro.
Ya cada uno con los cae su vida lo que quiera. Mierda, nada más te pasan un piti. Sargento haciendo amigos. Ya ves, si es que tengo un carisma que deja que lo pille y le parta la cara. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. Vaya, hombre. Se van para los hangares de enfrente. Pues lo que me gusta a mí atacar esa zona. Ojo, ojo, que el dinero va subiendo, ¿eh? Sí, 4 y 2, sí, 6 y 2, 8 y una 9 armas. Y no hay tienda, no hay tienda, tienda en la carretera. Podemos ir a la de la carretera y vengar a sargento por esa osadía que han tenido eso. Aquí hay un lo veo. Opa, ya. Vamos a ver. Hombre, se han atrevido a disparar a sargento, eso es una falta de respeto. Toma, tiro tres placas, cojo una caja de placas que había aquí, la tiro también, nos ponemos por placas. Vamos, placas, vamos. Placa, placa, que le vamos a dar ellos. ¡Eso es, joder! Bueno, tú, yo no hablaría mucho, que tu mando hoy no está muy... No, hombre. No tiene. A lo mejor teclado y ratón, ¿eh? Pues desde el... Como, ¿cómo ha ido la primera partida con teclado, tuyo y ratón? ¿Y cómo ha ido la segunda con el mando? Yo por... Verdad, ¿eh? No, no, yo mismo va a tener que usar más el teclado y el ratón. Va siendo hora, camper. Teclado y ratón y escudo, el nuevo meta. Hostia, pues mejor todavía para que encima para que no te maten. Para que no le maten encima con el escudo, tú. De nuestra casa. Hay que comprar las armas rápido. Ahí están cayendo. De nuestras casas, ten. A ver si me atrevo a comprar un aéreo. Como compro un aéreo, se van todos del tren a la mierda. Aéreo pedido. Se lo van a comer los del tren entero. ¡Te lo he dicho! Siempre confío. Vale, vamos para estar en nuestra casa. Hay que ver que no sé qué. ¡Coches! ¡Aquí invadiendo! ¿Qué coches? ¿Camiones, tú? ¡Que te va un camión, campe! ¡Por lo que me lo cogió con la nuca! ¡Pero campe, por favor! ¡Pero! ¡Que no me lo cogió! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Craqueado? Vale, vale, ¿ha batido? Buenísima. Cuidado con los camiones. Yo voy a lanzar. Yo acabo de batir una ahí donde quede. Armas que todavía no las he pillado. Tíralo una UA, chico. Tírate una UA. ¿Quién tiene dinero? Hay dos más aquí. Uno sin placas. Abatí uno que se subía al camión. ¿Pero qué? Pero ¿y esta fiesta que se está montando aquí, tío? Abato el camión. Hay otro camión todavía, ¿eh? Vale, ya, joder. Perdón. Hay otro ahí, ¿eh? Detrás del coche. Ha explotado el tipo y el camión, pero sigue habiendo uno dentro del hangar pequeño. No me futi. Ahí con Zen, sí. ¿Y ahí sale? No. Sale aquí marca uno. Que yo también lo he visto, que no está. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no me lo he comido. ¿Y ahí no está escondiendo a nadie? No, te lo prometo. Pero qué. Oye, me ha molado la fiesta, tren, camiones. Oye, pero bueno, es que han llegado ahí los de Sandy con por detrás. Camper haciendo la del cebo otra vez. Joder, que así te gustó. Oye, pero caja de balas ahí. No digo nada, pero. Ve pintándole una diana al escudo, Camper, por si acaso. El Camper, como se pone el escudo, le vamos a llamar el Capitán Tortas. Por las tortas que le dan, vaya. Capitán Tortas. Robin del Capitán España. ¡Vamos! ¡Mi propio Robin! Pillo el revivir. Tiro sobras. Pues espérate, que esta gente eran otros guachos. ¿Qué ha pasado con los de enfrente que cayeron ahí al principio? No sé. Helicóptero, acaban de coger. Marcando blindaje. Lo que pasa es que voy cero balas. Ya estamos quedándolo.
Se va a librar porque no tengo. Y lleva una el piloto. Yo tengo una caja de balas, creo que tenemos unas cuantas. Tenemos varias cajas, ¿eh? Yo tengo otra. Tira la mía. ¡Coge eso! Dale, mano. ¡Ey, que se ha tirado! Claro que se ha tirado, como que le tiramos un pepo de teledirigido. ¡Ah! Afirmativo. Vale, a ver. Tenemos todos revivires, tenemos balas. Caja. Estamos genial. Nuestras armas en dos minutos y medio, joder, si parece que ya está la partida aquí. Una corona saliendo del estoraje. ¿Vamos hacia nuestras casas? Porque o viene andando. ¿Gente delante? Pua camper, pues menos mal. Otro ahí. Va casi sin placas ese. Rematado. ¿Otro conmigo? ¿Conmigo, conmigo, conmigo? ¿Uno sin placas? ¿Hay otro más? Y esto, Maquiavelo, Loki, su. La corona viniendo, ¿eh? Eso no me gusta, ¿eh? Cuidado a ver si va a ser un equipo de espabilados. En la tienda hay gente. ¿Los hay llenos? ¿Los puntitos? Es un equipo de espabilados, sí. Un espabilado al lobby. Cuidado en la tienda de atrás, que también había un equipo. Espérate, voy a coger valilla. ¡Hostia! Ni lo he visto, no sé. Aquí en el muro batido, falta la corona. Qué susto, tú. Falta la corona y está en retirada. Pues que corra. ¡Va a coger la moto, va a coger la moto! ¡No me joda! ¡Cargo! Sí. ¡Ya llego! Creo que me da tiempo, creo que me da tiempo. ¡La tiene, la tiene, la tiene! ¡Sin placas! ¡Corre, yo no llego! ¡Ya muerto, muerto, muerto! Sí, sifón español, gracias. Voy a salir de la tienda del medio, que se estaban pegando. Pero qué regalan. Caramelo. A ver, vamos a concentrarnos. Chupemos los muertos, vamos otra vez a la tienda de la carretera y pillamos UAV o nos vamos para la hangar. Estación de suministros. Vale, queráis, y les esperamos. Pero... ¿Dónde hemos muerto el tonto pollas? Aquí. Sí, sifón, ven para acá. Sí, fiso, bitu. Venían con sus armas. Aquí delante. O por lo tenéis allá. Levanta, levanta. No, mierda. Mierda, 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 mierda. Con la banda. Mierda. No me da tiempo a llegar, Está en el hangar. Me reseo. Mala. Joder, Franco por la derecha, no me joda. No, tío. Tengo uno pegado, chico. Yo me estoy poniendo placa, me acaban de batir. Tenía uno pegado. Estoy muerta ya. Ah, qué guacha. No, tengo que no me ha dado tiempo ni a llegar, tío. Ya se me lo he encontrado de cara, tío. Gunface93. Yo poniéndome placas. Y ahora han tirado un UAV avanzado. Espero que no sean esos. Atención, a tu compañero. No jodáis. Una buena y vuelve a la base. Se está acercando, trasladando zona segura. Puesto de socorro. Esto no es. ¿Dónde está el matar? El matar está en el techo. Compañero, no jodas. Vuelve a la base. Sin presión. Solo quedas tú. Termina con esto. Se siguen pegando en el bunker. Yo, ¿dónde está el puñetero matar? Contrato de recompensa. Abajo del todo. Marcado, cárgatelo. Me falta 600 de mierda, tío. Veo un puesto de socorro. ¿Pero dónde saco dinero yo ahora, tío? Tiran un humo. Voy a esperar. Lo mismo va a alguno a la tienda. Sí, madre mía. Es más manco. Menos mal que no hay nadie mirando.
Vamos a suponer que está solo. No ha salido de ahí, ¿verdad? Yo no lo he visto. Pero como la gente desaparece, sí, es que ya es la segunda vez que me desaparece alguien ahí. ¿Un coche? ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que hijo de puta? Perdona, ¿y esa boca? Explicado. Pero si era este pavo que veis aquí, llevaba la misma ropa. Mira, yo no sé qué. ¿Cómo ha salido por aquí agachado y se ha metido, ha cogido el coche y venía a atropellarme? Un tío hace el CMNPIN. Joder, si podría llevar 200 más para revivir a alguien. Encima faltando al respeto, tío. Voy a intentar ir a la mina, que allá hay cajas y hay tiendas por ahí. No se me ocurre otro sitio para lotear a que sea menos arriesgado. Un objetivo. Aquí. Si está en el ascensor, no le puedo matar. Da igual. Joder, me cago en la puta, tío. Aquí va a haber dinero. Y por las molestias os saco los todos de golpe. Se acabó el tiempo. Olvidemos el contrato. Eso es, cajitas, cajitas, cajitas. Eso es. A ver, dinero. Y ahí para uno. Más cajitas antes de ir a la tienda. Venga, vamos, más, más. Dame más. Se ha ido la puerta, ¿no? Más dinero, más dinero, más dinero. Venga, vamos, más dinero, más dinero. Cajas aquí. Esa es, vamos, ya casi para dos. La otra caja que está en el techo. Un revivir gratis. He encontrado equipo. Casi. Venga, cueva secreta. Oh. Es esa caja, ¿ves caja? Esa no se puede, esa no se puede abrir. Ah, ¿por qué? Porque está bugueada. A lo mejor se la han arreglado, pero... No, esta está bugueada, nunca se puede abrir. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. ¡Pingo! Vale, ahí para dos. Yo creo que eso era el inframundo porque me ha salido el nombre de sargento. Ahí marcado como si estuviera vivo en el fondo de la cueva, ¿vale? Vale, recordar, había un revivir gratis en ese tejado, creo. Reposicionándome. Y ahora si eso, damos media vuelta. No, la caja de armas imposible ya. Pues lo mismo sabroso. Tiros aquí delante mía, Uno, dos. Be careful. Y con vuestro dinero saca camper, Vale. Vamos. Vale, múltiples armas por aquí. Tiro billete. Ahí tenía unas balas. Aquí hay munición de calibre. De asaltos puedo dar yo de todas maneras todas las balas que yo llevo. Porque voy con su fusil, así que os la tiro a repartir. Hay gente en comisaría, ¿vale? Gracias. Pues hay que ir hacia nuestra montaña. Ahora nos acercamos y les intento guachar para que pisaran. Una stoner dorada. Ametralladora ligera marcada. Vale. Pues voy a hacer la asomación a ver si veo los de comisaría y me cargo alguno, tío. Por el sniper. ¿Cuándo, vale?
Sí, que se estaban pegando por aquí hace un momento, ni entiendo, o sea. Sí, tienen que andar por ahí. No me está hablando en. Con chinchino, tío. Pues está, pues están bien atrincherados, son avión fijo, tío. Mierda, tío. No veo nadie. La caseta de aquí está loteada. Vamos a coger altura en nuestra montaña, que si se ve desde ahí alguien y le puedo guachar. Vamos. A las malas lotearlo y. Que si hay alguno por ahí desprevenido. Es que vaya partida más en la mierda. Viene una corona. Ah, vale. Se ha parado. Vale, la han matado. Que la han matado ahí detrás. Hostia. Bueno. Sí. Ya porque nos hemos ido ahí, pero si pudiera. Sí, hay gente allí en la casa que hay. Y dos cayendo en paracaídas, o sea que van sin armas también. Es, no, no, no la han matado la corona ha terminado y están intentando lotear allí. No, no, la han matado. No, 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 no la. Un contrabando. Pues, a, pues, a, pues acaban de caer dos justo en paracaídas. Acabo de ver dos paracaídas caer ahí de golpe. Vale, vale. A lo mejor la de la torre, de la torre, sí, disparando. Bueno, de la torre metiendo fuego. No sé, pero. Vámonos de aquí. Porque si disparan de la torre, yo soy el único con un sniper. Vamos hacia bomberos, a ver si hay alguien por ahí. Sí. A ver si encontramos dinero. Si se queda dentro. Lo mismo podemos hacer una corona para sacar dinero para comprar una caja. O intentarlo. A ver, molaría mucho, la verdad. No sé cuánto dinero va a dar, pero. Abajo. De todas formas, la tienda. Era ahí en el puente, hay tienda. Eso es suponiendo que se vaya a cerrar por aquí. Veámoslo. Hay mucho suponer, que el juego nos va a decir ahora que os jodan. Bueno, a ver, la tienda se más o menos con la máscara puedo ir, ¿eh? 50 segundos y no sé lo que va a durar, ¿eh? O el carroñero al otro lado, no sé si nos da tiempo, va a estar apurado, ¿eh? Un equipo enemigo está creando vuestra posición. El no, ya lo tenemos. Joder, qué filosofía. No sé, cuando tiene razón la chiquilla. No estará. ¿Placas por ahí? Yo llevo caja, ¿vale? Yo de balas. De placas. Bueno. Y caja de placas. Yo voy lento. No sé. No parece que haya nadie por aquí. A lo mejor si tenemos suerte, podemos hacer el carroñero ahí rápido. Maravilla. Quedan 10 segundos, me lo quedaré en cerrar. Un minuto 35. Sí, yo creo que sí que llegamos, ¿eh? Depende de dónde saquen las cajas ahora, esta mierda. Sí. De suministros. Bien, bien. Vamos. Una al puente. Bien, a la. Bien, bien. Va a tomar por culo, tío. Cuidado que esas casas es que están dentro, ¿eh? En bomberos acaban de coger la corona, no me jodas. Madre mía. Pues eso también es dinero y es un tío. Ya, pero son 800 nada más. No, pero es muy poca pasta. Ah, sí. Y aún así, aunque vayamos ahí para comprar las armas, luego hay que bajar. Hostia, va a estar complicado. Apretado esto, ¿eh? Ya. Vamos. Vale. ¿Ha disparado la corona o le han disparado creo a la corona? Creo que sí. Aquí. No le tengo. Me lanza media Tyson. Pues serán estos encima. Siguiente objetivo localizado. Y nosotros con los del suelo. No. Solo se dispara uno, ¿no? Sí. Y se dio, escuchó un cristal, creo que se fue para atrás. Oigo esta aturdidora. Sí, la de la misión. Ah, claro, con. Nadie ha aturdido aquí arriba, ¿eh? Pues sí que se ha ido, ¿eh? Y no lo tenéis vosotros por ahí. Yo no veo. Habrá ido para atrás corriendo, al vernos a todos. Menos a media.
Tenía que estar por la montañita o... Pues... Se ha ido corriendo. ¿Dónde había que comprar? Aquí abajo. Abajo. La tienda está abajo ahí. A ver, cierre. O sea, quieres la tienda abajo, sí, no queda otra. Pues vea si puedo desde ahí, Iván. Mira justo dónde íbamos a ir a comprar, esto es genial. Y la caja de armas. Que rojo la amenaza, eh. El tío está por aquí, eh. Aquí arriba. Me he caído, eh. Es que me disparan los de la otra casa del fondo ahora, tío. El problema es de la izquierda, de morado. Ya, no, porque no puedo. No. Que no, que está aquí delante. Que no me puedo tirar. ¿Tiene a los colegas a 200 metros? ¿What? Y el pavo este que está aquí. Y viene muy por player, eh. Le acabo de dejar sin placas. Uf. Se va por la boca, media. Oh, madre mía, tú cómo las metes, tío, ¿no? Que viene aquí solo. Sí. Míralo, lo has visto. Abajo el gilipollas. Buenísimo. Tengo una mira ahí. Pues puedes comprar uno. Podéis comprar. Es que me están disparando sus copios desde lejos, tío. Voy para abajo. No he podido rematar y se van a rasear, eh. Voy de una a la casa y ahora ya aguantamos. Yo intento cubrir lo que pueda. Gracias. Ahora cuando podáis me raseáis. Creo que Pero bueno, que me estoy disparando debajo. ¿Qué? ¿Cómo las meten esa peña, tío? ¿Dónde está? Abajo en el muro pegado, eh. Espérate que viene el gas, tú. Abatido aquí conmigo en el muro. Le mato. Toma, te tiene el dinero, ¿no? ¿Cogiste? Tiene una mochila el muerto este, ¿eh? Te marca el dinero, te marca el dinero. Y dos termitas para lanzar. Vale, pues caigo yo también en la caja. Yo ya estoy sin aturdidora, ¿eh? O sea, puedes coger mi arma. Yo tengo una caja de balas, tranquilo. Me parece una sombra un tío. Me pillo el revivir. Me pillo un aéreo también para el final. Sí. ¿Habéis pillado la mochila? Sí, la cogí. Vale. Tenemos que avanzar, sí. En amarillo. O sea, cayó uno ahí en amarillo. Sí. No tengo nada, ni balas. Cuidado, camper, que por tu izquierda había gente. Hay que ir por la derecha, eh. Tiene un escudo. Capitán Portugal. Sí, Pablo. Tienen que salir por aquí, se tienen que estar reseando, sí. Tiene que avanzar sí o sí, el del escudo. Me está pillando gas, así que... ¿Taqueado? Vale, bueno, cuidado. A la derecha, otro. Aquí, chico. No le he llegado ni a ver a este. Yo no le he llegado ni a ver, lo siento, sargento. Yo tampoco. No se llama en repente. Y este va con una AK. Sin silenciador, cuidado, eh. Cuidado a la izquierda, camper, cuidado a la izquierda, que había gente a la izquierda y los mismos están ahí abajo, eh. Entre los restos del satélite, eh. Ahí lo ves. Sin placas hasta arriba. Estáis en la caja de bala. Os tienen que avanzar, eh. Sí, estamos en un poco una posición de mierda, ¿eh? Nos tiran tiro el peño, ¿no? Tiro la caja de balas. Dos equipos quedan. Arriba apunta. Quedan dos y uno. ¿Abatido? ¿Vale? ¿Hay otro, He pedido un aéreo. Revivirse. Vale, rematado. Otro en la casa puede ser, ¿eh? Tengo máscara, voy a aguantar con la máscara. Vale. A ver si sale. Por derecha ya, en la casa. ¿Dónde? ¿No he visto? En la casa de naranja. Vale. Ah, pues aguantemos abajo. Abierto puerta lateral izquierda. Sí, es que parece que falta otro, ¿eh? Ya.
Falta otro de otro equipo. En la otra casa, supongo. Pues si está en la otra casa, tiene que salir. Me he tomado por la puerta, me he caído para abajo, porque ya se ha tocado. En la otra casa no me jodas. Tiro la caja de placa, ¿eh? Nos vamos todos a tope de placa ya. Vamos a la zona segura. Acaba de aturdir a uno que salía. ¡Muerto! Falta el otro. Sí. Oh, queda. Sí. En el piso arriba. Arriba la caja, la caja. ¿La queda? Se queda fuera, ¿eh? Sí, pero ¿vale? Sale por detrás, meto gas. Muerto, buenísima, chicos. Buenísima, va. Joder, macho. Vaya partida, ¿eh? Muy extraño. Virgen santísima, tío. Tensión más innecesaria. Misión salvar a todo el team cumplida con éxito. Madre mía. Chamuquín, gracias por esos 5 dólares de ese superchat titanísimo. Muchísimas gracias. Jairo, bienvenido también como nuevo miembro. Igual que Christopher y Dalton, titanísimos. Andrés, muchas gracias por esas 50 estrellitas y 4 semanas apoyando el canal también ahí en Facebook. Titanísimos, muchísimas gracias ahí. Todos ahí en las dos plataformas ahí. Titanes. Qué bien tiradas aturdidoras. Era lógico que iban a intentar salir por detrás de la casa. Era lo más lógico del mundo. Yo lo hubiera hecho, comiendo gas. Por eso lo he tirado, para que no saliera de la casa también. Ya salió y se la ha comido, pues ya está, a huevo. Y la clave ha sido el tipo ese del sniper que ha batido Zen y le he tirado el aéreo. Sin ese aéreo que he comprado, la partida no la ganamos. Pero estupendo. Voy a aprovechar. Esta ya la hemos escuchado antes, pongo otra. Voy a aprovechar y voy al baño, hermosos. Gracias, Fabio, por las estrellitas. También 24 semanas apoyando el canal en racha. Titanísimo. Y Andris también, dije. Titanísimo. La jugaste solo de eso. Bueno, a ver, se hace lo que se puede. No, no, no siempre sale tan bien. Voy al baño. Atención, atención, tenemos alerta de hater. ¿Cómo hago para que no me salgas en vídeos destacados de Facebook? Vamos, para no verte ni que me dé opciones de verte, cara chancleta. Ay, va, por Dios. O sea, que debo tener cara chancleta. Para llamarme a mi cara chancleta, te la ha tenido que llamar a ti a alguien. O sea, pues puede ser que tu mamá te haya dado con la chancla en la boca más de una vez por tener esa boca tan fea, ¿no? Pobrecito, baneado. Hala, hasta luego. Gracias, Audrius, por esas 50 estrellitas apoyando al canal. Titanísimo. A ver, ¿me he perdido algún otro hater? Esta caca de juego ya aburre, madre mía. Cuando juega Battlefield también aburre Battlefield porque está muerto. Este también está aburre porque está muerto. Madre mía. Cómprate, yo qué sé, un dildo y te lo metes por el ojete. A ver si así te diviertes. Qué manera de gastar balas. Para eso están, para gastarlas.
Este tío que me coma la poronga tiene hacks, joder. Clarísimamente se ve lo bueno que soy, los hacks que llevo metiendo esos tiros, de verdad. Que de verdad. Que conste, a ver, yo entiendo que me digas que tengo hacks. Es lo que tu madre te dijo cuando se acostó, después de enterarse de que me acosté con ella, ¿sabes? Hijo, joder, el Tyson este, macho. Me la metió y orgasmo. A la primera. Lleva hacks seguro. Claro, es normal entonces que vengas a mi chat ahora y me digas Tyson TV lleva hacks. Correcto. Si es que de verdad. A tu madre le entra también. Queda gusto, titán. Un besote en la frente. Gracias por participar en el concurso del tonto el día. Vale, vamos por la siguiente. Y ahora, con su permiso, me fumo un cigarrito. Hay otra opción esa y... Joder, ¿cómo te aguanta tanto tiempo levantada, Tyson? No usas hacks, ¿verdad? ¿Qué hack voy a utilizar para que se levante? ¿La pastillita? No, Tyson TV no necesita pintorita, nenas. Lo siento por las bromas de los haters. Os las puedo dar caña todo el día y toda la noche. Hasta que me canse, que estoy mayor ya. Están faltos de cariño. ¿Quién está falto de cariño? ¿Qué? Te estaba cubriendo para no te dispararme. Vale, dale. Vale, me he desmuteado y oído. Está falto de cariño y Sargento diciéndola, es que tienes que ir por abajo y no por arriba. Claro. Efectivamente, primero se empieza comiéndolo de abajo y luego se saborea con lo de arriba. Bien. Un poquito de, por favor. Bien, perfecto. Me desmuteo en el momento apropiado. ¿Veis? Todo conduce al sexo. Por favor, que se tire alguien a coger el helicóptero. Tengo un RPG. Hace mucho tiempo que no me dan uno de estos. 2 y 2 son 4 y 2 son 6. Y el pico 7. Un fuego para sargento. Hay equipamiento. Tenemos. ¿Tenemos armas? Pues estamos ahí. Sí, tenemos. Pues para la tienda. Acá están nuestras casitas. Oh, para mí, muchas gracias. Qué casualidad. Era mi talla. Ah, mira. Un momento, que voy a probar un arma. Voy a disparar, ¿vale? Sí, sí, tú te recuerda, empiezas por abajo. Nos disparan. ¿De dónde? Pero bueno. No lo sé. ¿Pero de dónde? Ah. Ya llevo. Dios. Yo todo salta. Tío, de verdad, yo. Entrega de armamento en camino. Entrégate armamento. ¿No ha caído nadie en el volcán? Parece que no. Ah, lejos, Sí, eso era, Había paseo. Había paseo. Pues lo mismo se terció una puerta y todo. A ver si sal... tenemos que sacar para los revivires y para todo. Bueno, ¿dónde están los turistas de verdad? Y luego dentro de poco seréis turistas del Pacífico. Mochila, chicos. Oh. Marcando blindaje. Uy. Tengo 5 blanquitas ahí. Uy, ya ves, esto sí lootear, sí. ¿Cuál looteemos? Mochila para el nene. Balita de límite, perfecto, perfecto. Hay puerta. Verificado. Oye, pues la máscara. Gracias. Ja, menos mal que os van a obligar a cambiar de personaje. Pues ya sabemos quién va a ser la primera en morir. Tu tío. Hola, lo que ha dicho.
dicho. Es que la partida anterior Casper no quiso hacer de cebo y joder, casi se complica. Bueno, al final me dispararon todo a mí. Ya, el rol del cebo no, no, pero... va a ser necesario. Tenéis para los revivires, ¿eh? Vamos para la tienda. Toma, monis. Money. ¿Habéis usado esta tienda? Yo sí. Vale. Las cañas se disparan. Si vais a comprar o algo, acordaros que lo compré. ¿Verdad? David, mis descuentos. ¿Qué queréis? ¿Qué os compro? Mi revivir. Una caja. No, eso no lo puedo. Dale para el revivir y si no. ¿Una caja de placas? Pues una de balas para comprar. Por el botín. Sí, pero. Uy. Yo llevo caja de bala. Vale, pues, ¿qué hago? ¿Queréis algo o no? Yo llevo de placas. Ahora. Yo no llevo nada. ¿Un aéreo o algo? Pille un aéreo, venga. Cuídate, un aéreo. Venga. Volvemos al donde Leli. Del estoraje tendrá que venir gente. O podemos, podemos ir ahora que tenemos revivir a una puerta. También. Para. Puerteando. Podemos puertear. Porteemos. Porticus. Porteado. El primo de Spartacus. Ojo, cuidado con ese, Mira, mira, voy a la velocidad de la luz. Vale, adiós, porque la puerta está aquí. Aquí. Ah. Vete a la velocidad de la luz. Atención, un equipo enemigo de arriba. Ojo, estoraje acorde de zona, Cuidado, cuidado. Necesito reconocimiento. Un múltiple squad entrando. Sí. Vale, por fuera. Ah, ese está batido. Libras. Derecha. Otro al suelo. Derecha. La entrega de armamento viene de camino. Atención, el UAV avanzado está sin combustible. Volvemos a la base. Joder. Estrella el gas, ¿eh? Hostia, otra vez Fettuccini, tú. Un equipo por el borde de la montaña a la derecha. Tente, tente, tente. Por la montaña habría que ir, Por la montaña a la derecha. Ya había gente, chicos. Hay algo de blindaje. Joder, me he perdido toda la puta fiesta, tío. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. Acaban de revivir nuestra casa. Pues hay que ir para la montaña. Ya había un equipo que iba por ahí. A cruzar toda la vuelta. Voy para allá, voy para allá. Cuidado. ¿Dónde? Enfrente allí, apuntando a la caja. Vale. El tren por la banda, Ha batido. Oye, pues el tren para rotar. Sí, el tren para rotar viene bien, pero el tren. Corre, ya podéis correr, sí. Yo sí, estoy yendo a la tienda a comprar un ataque. Hostia, también lo veo. Tenemos un coche ahora para verdad. Como había gente por allí delante, no me hacía un pelo. No, no, voy a pillar yo también. Y en nuestra casa, Enrique. Hostia, pues no sé nada, tipo. Acaban de revivir. Acaban de revivir en el hangar este. Los que vi, sí. Sí. Ah, pero están fuera, les cortamos y les cortamos ahí en las casas. Me muevo aquí. Vale. Está cayendo el. Toma. Cuidado, pero. Hof Hacker. No, Jojaque. De la derecha y en la izquierda, dos. Izquierda. Uno del camión ya. En morado había dos. Tenía uno arriba sin placa.
Mierda, se ha revivido en el camión, tío. Estaba reviviendo el cabrón. Se está restando mucha gente por delante, vámonos. Que estamos en medio de un tiroteo, tío. Que me guachan. Me baja para cubrirte. Joder, estoy recargando, qué suerte tienes. Abatido el que te disparaba. Rematado. Otro italiano. Voy. ¿Por dónde, Zen? Aquí. En azul. Uno arriba, a la izquierda. Guachan entre ellos, si tienen que ir. Ana Brazo, son dos equipos. Tyson. A todos los macarrones. Un macarrón. Podemos aguantar, ¿eh? El macho, cuando te estoy disparando, si sigues una ruta, no te pares, no cabrón. No te pares, ya. Derecha, screen. Uno de placa. Equipo los dos, vale. Tenemos un camión delante, ¿eh? Tenemos un camión delante. Voy. Persecución. ¿Cómo se llama? Vamos. ¿Qué está haciendo el mío? 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 ¿Qué está? Que nos hemos metido en un sándwich, eso es lo que ha pasado. No, redesplegarse. Compañero está en el gulag. Si sobrevive, podrá redesplegarse. Su compañero fue enviado al gulag. Usará la oportunidad de redesplegarse. ¡Venga, hombre! ¡Y se me sube por la piedra el puto camión! Es que no teníamos que haber ido por el puto camión, tío. Teníamos que haber ido a la montaña a cortar, como había dicho, tío. No sé por qué me dejo convencer siempre. Siempre me dejo por convencer por gilipollas, tío. Al final acabamos muertos por dejarme convencer, tío. Con lo fácil que era coger el coche y meternos en zona y cortarles ahí en la montaña, tío. Por gilipollas hemos muerto. Gracias, Juanpa, por esos 50 pesos argentinos, titanísimo. Pablo, bienvenido como miembro, muchas gracias. Prepárate para luchar, es tu turno. A mí, pendejo, sí, yo soy una puta cagada, pero me como el pino la cagada, tío. Y a mí la putada del camión, pensaba que no podía subir a esa piedra. Y la subió el hijo de la grandísima. Intentemos llegar a nuestras armas, si podemos, ¿eh? Bueno, se han quedado fuera, tío. No, la mía está dentro. Mía está ahí, ahí. La mía se estaba allí en la piedra, voy a intentar llegar. Yo no sé dónde está la mía. Creo que esta sigue caminando. No, porque... Sí, la estoy viendo al lado del camión. ¡Con el puto camión trepa piedras! ¡Pero que son cuatro ahí, Tyson! ¡Tío, es que hasta la polla del camión, macho! Van directo a por nosotros, ¿eh? ¿Y este crack? ¿O no, no, Rachel, cuidado que huele. Cuidado con el nombre. ¡Uy! Cuidadito, ¿eh? Dale, dale un momentito a empezar a buscar a esta gente. Hostia, que cruz como me ha venido. Ay, por el puto camión, ¿no? Nah, nah, yo no veo a todo el mundo. Al menos en las estadísticas. ¡Apartaos!
Vamos a darle otra. Puto camión de mierda, tío. Que trepa las montañas, las piedras esas. Hasta las vamos, joder. Tyson, como dijeron en otro canal, dicen que tú eres un mentiroso y que todos tus vídeos son un fraude y lo del 4.0 es más falso también. Sí, claro, falsísimo, Luis. ¿Será que no están siendo catados un montón de streamers con el 4.0 con el wallhack en la pantalla? Falsísimo, claro que sí. Y por supuesto, mis vídeos son un fraude. Yo me invento que el tipo está en su casa y en su pantalla se ve el hack. Claro que sí, también. También me invento que les banee luego Activision o les banee luego Twitch. También, claro que sí. Eso es lo que dicen todos los chetos, hermoso. De verdad. ¡Hala! ¡Baneado! ¡Adorador de chetos! ¡Venga, hasta luego! ¡Madre mía, la gente, tú! ¡No pierden una para tirar mierda! Desde luego... Es como luego la otra excusa. No, Tyson nunca reporta streamers españoles. Claro que no, ¿eh? Solo va por los latinos. Es un racista. Oh, sí, sí, súper racista. Claro que sí. Solo se ha cazado al top 2 de España, todo eso. Yo... Y a todos los españoles que van saliendo. Se caza los que hay pruebas. La gente se piensa que te puedes inventar pruebas para acosar a la gente. Camionero de mierda, chale. Camionero de mierda, tengo pinta de camionero. Gracias, Titán. Pero luego tengo una verga como un camión, tío. A tu madre le encanta, gracias, Titán. Hasta luego, siguiente concursante. A ver, ¿quién es el siguiente concursante? Deja que te invite un buen bocata de jamón ibérico. Gracias por volver a YouTube. De nada, Dani, hermoso. El jamón ibérico lo tengo en la cocina. Pero muchas gracias, tío. Buenísimo. De hecho, tengo que ir al Mercadona, que no me queda pan. Coño, me acabas de hacer tojarme un bocata de jamón con tomate, tío. Se acabó el recreo. Es hora de visitar la zona de guerra. Ah, era el camionero que te aplastó, no tú. Ah, vale, que le he baneado de gratis. Lo siento, hermoso. Se refería al del camión. Lo siento, hermoso. Yo cuando me pongo con el chip del van, malinterpreto todo, no me he dado cuenta. Vale. Luego te quito el van, Titán. De verdad, qué gilipollas soy. Se refería al tío de la partida, tú. El que me mató. Hostia, tú. Lo siento, hermoso. Ha sido una baja colateral del stream. Acabo de dar cuenta, sí. Pobre chaval, tú. A ver. Yo no me acuerdo ni de su nombre. Hay que buscarte. Te estoy buscando. A ver. Moderación. Personas bloqueadas. Creo que eras tú, Borislav. Baneado hace un minuto, correcto. Permitir el acceso. Confirmar. Ya te quita el van. Efectivamente. Van quitado. De eso ya no hay moderadores en el chat. El único moderador soy yo. Y luego siempre viene, pasa lo de siempre. Que te viene gente escribiendo de: es que tu moderador va de fascista por la vida. Me banea porque sí, yo no he hecho nada. Ahora, si te banea alguien, he sido yo. Punto. Nadie puede decir: es que me han baneado y no he hecho nada. No me saltan las normas. Digo, si te han baneado, he sido yo. Salvo con circunstancias como el camión, que ya está solucionado y quitado el van. Me pilla la moto. Espérate. Venga, está yo frente a la puerta. ¿Qué puerta? Aquí, en el medio de la izquierda. Destina todos los objetivos.
objetivos de la zona. Allá que voy. Para poco. Marcando vida. A Leli. Pero vale, ¿cómo vale, me roba a Leli aquí? Claro, no, 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 mochila y no la has dicho, ¿sí? Pero si te la ha marcado. Sí, sí. Pero estábamos los dos, la he marcado. Hay un helicóptero aquí encima. La posición de la caja de los helicópteros. Que voy abriendo caja y mirando el mapa. Me van a matar. ¿Cómo que te van a matar? Sí, a base de tiro. Ven hacia mí. ¡Dios! Vale, huyo. No vayas a la luz. Pa, 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 pa. Oye, tenéis dinero, si compráis las armas. Ahora compro. Cojo un poquito más. Han tirado uno de Vamos, pa, 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 pa. Siguiente objetivo localizado. Me dejas un poco de dinero y compro. Sí, sí, ya llego. Tengo una caja de balas, ¿eh? Yo de placas. Yo también voy. ¡Eh, sargento, que tienes un malo detrás! ¡Tienes un malo detrás! ¡Tienes un malo detrás! ¡Sargento, quítamelo, quítamelo! ¡No llego, no llego, no llego! ¡En el hangar! ¡Joder, qué bien la deja! ¿Oye, este? ¿Con el nombre en rojo y la carita? Tío, estaba cogiendo el arma y me he quedado pillado. ¿Queda alguien por ahí vivo? No ha dado equipo, pero al otro lado hay como 1000 personas. No, no, que están viniendo a muerte, ¿eh? ¿Además o no? Creo que sí, ¿eh? Vienen de enfrente. No. La cajita de balas no estaría mal, ¿eh? Sí, ¿quieres? ¡Venga, pues arriba! La tiro, ¿vale, chicos? Y yo voy a tirar una de placa. ¡Tiro un UAV! ¡Equipamiento disponible! UAV entrando en la zona. Bueno, pues mira, ahí delante. Estos flipados, tío. Son 5 ahí. 4 que vienen por la izquierda. Y uno que hay en el bulto. El compañero tiene permiso para redesplegarse. Voy por abajo, he matado al del gulag. Al vuestro lo he matado fuera también, ese ya no sale. Matado y regalado uno. Voy por abajo. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Me da camper que vamos solo. ¿Hay un avión sobre el tren de la izquierda? Sí. Abatido. Y el del búnker, cuidado. ¿Me la han pegado de atrás? ¿De diagonal atrás? ¿Dónde está el chungo? ¿O del hangar? ¿Arriba del hangar? ¿De diagonal atrás? Vale, está encima de esto. Tengo un contacto. Marcado. Abatido. Vale. Me han pegado del hangar arriba, ¿eh? Hay otro allí al lado pegado al muro. Por el otro lado. ¿Lo levanta? Sí, hay uno, os lo marco. Voy para acá. Uno menos. Vale, voy yendo hacia el camper. Una, el que se iba. Podrá redesplegarse. UAV enemigo encima. ¿Esto está panda de chupapijas, tío? Vale. Todos aquí viniendo de flipas, pegando los gritos, tío. Serían Call of Duty, pues toma Call of Duty. No, tu compañero ha perdido y vuelve a la base. No, que tenía sus armas, ¿eh? Hey, un Swider. Fusil de precisión marcado. Este con la RAM. Luego me lo darás. Es como si la cuchara todavía. Tenemos un problema gordo, ¿eh? Viene el gas. Bueno, el sargento ya me ha cogido el Swiss bien bajo. Habría que ir al camioncito de bomberos, ¿eh? No, no, da tiempo. Ya superaré su muerte. Bueno, si tienes coche, ¿te da tiempo? Bueno, sigamos. Creo que sí. Soltarme el dinero. Soltarme el dinero, sargento. Bueno, te voy a comer. Ok. Se mueve lentísima la rama esta. ¿Para qué coño la llevan, tío? Que mira el hierro, tío. Pero bueno, ¿me vas a pasear por muchos sitios estrechos o...? Al final no llegáis a la tienda, ¿eh? No llegáis. No, ya no llegáis, es que es de verdad. Se han puesto a hacer cosas raras. No sabía yo que no llegaban. A esconderme por sitios raros. ¿A dónde no llegamos?
al camión. Te vamos más ahí. Habríamos llegado a la tienda del estoraje a revivir a cena. Necesitamos una tienda, ¿eh? Sí, le da un toque de fresh. No había sitio. He hecho, la cosa es cortante para que no le deje. Pero si es que ahí el camión no salta. Oye, una tienda, ¿no? Bueno. Se han comprado ahora más a la izquierda. Se están pegando aquí en la tienda de Nakatomi. Mira, este para ti. Se han tirado armas en el banco, sargento. Subiendo, cogiendo. No, que subiendo, que nos vamos. Que nos vamos, mira encima. Y tenemos gente por detrás y gente a la izquierda. Madre mía, esta que está entrando en la puta caja. Vale, lo he asustado. Hombre, de asaltitos, díselo. ¿Por qué no te dan mis balas, campeón? Ha rápido uno. Joder, el otro sin placas y me dio, tío. Vale, voy. No, que no estamos ahí, Zafaki, que nos matan. Aquí nos matan. Y agua, aguanta tú ahí, intento yo ir y tú cubres. Sí, claro. Qué puta mala suerte, tío. Llegas a saber, tío. Si tienes algo a mano para lanzarles, no dudes en abrirles la cabeza. Allá vamos. Prepárate para luchar. Es tu turno. Ah, que me dan un revólver, ¿verdad? Pues macho, ¿qué os pasa? ¡Mataros ya! Escucha, soldado. Gana y volverás a la primera línea. Pero si pierdes... ¡Te toca, soldado! ¡Revienta a ese gilipollas! ¡Hasta luego! Gracias por participar. ¡Se pegan aquí! Segundo cierre, 50 personas, ¿eh? Por favor, un arma que se están pegando aquí. Me jodas, tío. Helicópteros de suministros en camino. Contienen carga poco común. ¿Hay alguien aquí? UAV enemigo encima. Están en el tejado y no tengo arma, tío. Move. UAV enemigo encima. Un arma, la que sea, un arma. Algo que dispare, por favor, que no sea una pistola. Pero no, tampoco una escopeta. Tú pégate con tu amigo, eso es. Se va con duales. Pero bueno. Cojones. 30 personas del segundo fierro. No, 30 personas es mucho titán, me cago en la puta, tú.
¡Pero bueno! Hemos perdido, pero el carita este, tú. Ahí esperando, macho. Pero ahora me apoyada, tío. Y a la que me mata se le va. Mira, nivel 27. Apuntando, espectando. A la que me mata se le ha ido la mira para la izquierda la bestia. Vamos a buscar friki este. M2, ¿cómo se pone la sonrisa? Bueno, pues es más fácil buscar a sus amigos. Sí, correcto. Joder, el otro bello nombre que tienen, tú. Rolf Harris, vamos. A ver. Rolf Harris, 884. 884, te tengo, Rolf. Dirigidos marcando vehículos hostil. Aquí tienen al carita. A ver, carita. Objetivo identificado. 94 horas jugadas a Warzone, uno de ellos. Es la cuenta nueva. ¿Tienen las de estas privadas o qué? No puedo ver la cara. Sí, las cosas son cuentas nuevas. 94 horas jugadas. Madre mía. El otro tiene 300 horas y los otros dos perfiles ocultos. Vaya tela. Pues blanco y en botella. Unos crux. Para afuera. Qué bonito. Ando un de estos rabios. Madre mía, tío. Qué amables. De verdad. Qué gente más amable, tío. Ah, pero algún otro titán habría mucho para que se muriera tanta gente, quedarán 20 personas ya. Madre mía. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Coño, la puta música. Hoy me repito más que una. ¿Qué canciones estas? A ver, otra. ¿He puesto dos veces la misma? Esta misma. ¿Le tienes fe al anti-cheat? No. Es Call of Duty. A ver, sería la primera vez que Call of Duty tiene éxito con un anti-cheat. Mucha fe no le tengo, la verdad. Pero nunca se sabe, ¿eh? Faisal, me salvaste la cuarentena de verdad, hermano. Te mando un abrazo enorme. De nada, hermoso. No sé qué habré hecho, pero gracias. Mándame una playera de esas. ¿Te refieres a la camiseta? Están en venta ahí en YouTube. Un nivel más si eres el diablo. Hostia, molaría. El contador de Cheto Citano hasta que llegue el nuevo mapa. El contador de Cheto Beatriz, pues cuando llegue el nuevo mapa y que llegue el nuevo antichita, a ver si nos encontramos alguno. ¿O no? Ah, yo creo que no lo voy a poner. Vamos a tenerle fe al antichita, a ver si hace algo. Hombre, se verá rápido. Porque está muy pendiente toda la comunidad del tema ese. Lo averiguaremos rápido. Muchos peles tienen al. Desbaneaste antes a uno que no era. Bueno, ya te sé. Ah, es verdad, desbloqueó uno que no era. Vamos a salir el mapa nuevo el día 8 para todo el mundo. Bueno, el día 8 el anticipado para los que tienen Vanguard. Estoy muy contento y animado con todo lo que se viene en el Battlefield 2042. Sí, pero hasta tienen que meter todos los parches y esas cosas. Las armas de ahora van a venir en el mapa después de la primera semana, creo. Creo que es una semana solo exclusivo armas de Vanguard y operadores de Vanguard. Y después de eso ya se pueden utilizar las armas viejas. Se supone. ¿Se podrá jugar a un nuevo mapa si lo venga muy caro? El mapa lo va a poder jugar todo el mundo. A partir del 19, ¿verdad? Igual que Warzone. Que Vanguard, que Iberta. Llevamos 2 años con él. Eso te prende, hermoso. Saludos, Chopper Fight. Mucho hombre. Sale el mapa con una tijita, correcto. Ven a México a echarnos unos tacos. También los puedo comer aquí y no tengo que tirarme 18 horas en un avión. Battle Royale. Ya se está acercando a vuestra posición. Quiero que os pongáis en marcha.
aquí está bien. ¿Qué armas llevas de principal? Las estoy cambiando todos los días. No sé, ahora me he hecho una LC que creo que está mal porque tiene el cargador mal. Voy con... Lo normal es que vaya con el sniper y un subfusil del suelo que me encuentro. Van bastante bien los subfusiles del suelo ahora mismo. Si no, dependiendo de la situación, la verdad es que estoy ganando más partidas con armas del suelo que con la mía. Estoy más o menos jugando de track y haciendo tiempo que sale el mapa nuevo. Y lo veréis dentro de poco aquí, antes de que salga. En YouTube, me refiero. Ni yo. Vale, no hay muros en la costa. Prosigamos. Objetivo de recompensa marcado. Cárgatelo. Tenemos tienda, Tenemos guacho enfrente. Pues sargento sí que ha visto guachos. Como el matar, ¿no lo veis vosotros? Ah, bueno, pero. Ah, coño. Perdón. Un push de suelo, te quiero, Activision. Peón y culpa. Yo llevo una LC10. ¿Me llevas una LC10? Me gusta a mí eso. Hola. Sí. Aunque después te saca el franco y te la doy. Sí, ya tengo el franco. Pero. Sargento. Tengo dos aquí delante. Hostia, pero qué rápido va el tú, sargento, lo loco. Estoy solísimo. Estás solísimo. ¡Ja, ja! ¡Morid! No, me gusta. Posesión demoníaca, modón. No, no, se nos ha vuelto, pero no, se nos, que nos matan, ¿eh? Nunca se lo mato. ¡Lo tenéis, lo tenéis! ¡De atrás! ¡Os marco uno! ¡Uno por ahí! ¡Otra aquí conmigo! ¡Os van desde mi posición! Es que sois unos locos, esperad a que quede el equipo, joder. ¡Ahí, lo tenéis, lo tenéis! ¡Uno detrás del avión en el que estoy yo! Tengo que pasar. Ha batido el otro. Uno, aquí. Vale, os lo he marcado. Objetivo de la recompensa. Maldita panda de zumbaos. Sí, sí, sí. Están poseídos. ¿Dónde estaba la LC10 de camper? ¿Qué nos abusarla? Gracias, hermoso. Como una PPSH con por 3 de esas. Hay un subfusil aquí. Es que me gusta más sin nada. Pero es que... Viene 3. Compañero se repliega en la zona. Looteado. Okay. Voy a pillar. ¿Habían robado el AK también o puesto de la LFB? No, yo he cogido una LFB. El que se muere y se muere. Es más, que era un arma al suelo. Mira, vamos para tienda. Y si sale sargento, compramos arma. Máscara. Alguien necesita una máscara. Maldita, compremos armas ya, sargento. Pero tenemos dinero para todo. Se está avanzando. Yo compro las armas, tú compras sargento. Presión. ¿Y tenemos helicóptero? ¡Hostia! Lo voy a poner allí en el otro lado. Si no me matan aquí ya, voy a poner el gas en breve. De una caja de balas ya, ¡voy para abajo! Va, aquí está. ¡Ah! Y hay una corona de presión ya. ¡Ulala! ¡Perfecto! Coño, yo me iba con el subis morado del suelo. Me cojo el mío. Soy morado, cogerlo alguno. De precisión. Trofeo. Vamos a la zona. Lo llevo ya. Tengo el mío. Trofeo al titán. Soy panel. A revivir y pillado. Tiro mis mini sobras. Y a seguir pillando a revivir. Este con otro. ¿Cajita de balas llevamos? Yo sí. Vale. Vale, me voy a llevar la corona puesta, en la cabeza. Y nos vamos. Y nos vamos en el helicóptero con la corona. Hacemos si queréis. Sí. Vamos, sí, sí, hay gente allá arriba, vendría bien el racimo, Toma. Vámonos, vamos, vámonos, vamos. Esperar que cojo la corona para que demos de más pasta. Se van a cagar. Nos van a disparar por el camino seguro, Si no, menos.
confirmamos helicóptero en prisión. La corona ha terminado, ¿eh? Vale. Ay, Dios mío, ¿cómo estás disparando, mierda? Ven, tú llevas a Mario. No. Sí, ponte. Perfecto. Venga, hombre, sí, claro. Mientras ves girando, dame, tú dame, cabrón. Y nos sigue disparando, pero bueno. ¿Veis algo arriba? Sí, todo arriba. ¿Se va el helicóptero? Aéreo tirado, ¡Santo! ¡Saltar, saltar, saltar! Cuidado en el helicóptero, quiere pasarnos. Va por culo en el helicóptero. ¡A la mierda el otro! Cubro la escalera, remátalo. ¿Puedo subir? Subiendo. Vale, intentaban subir, intentaban subir dos, ¿eh? Toma, ¿Está dos? Vale, ¿qué equipo? ¿Quién queda? Sigo siendo el feo. Vamos. Sí, yo estoy gastando el ninja para cogerla de balas. Vale. Venga, chicos, siempre confíe. Menos, pues menos mal que yo no sabía que estabas tú abajo. Menos mal que les he podido dar. ¿Yo? Sí. Es que yo me he quedado corta volando. Es que yo les ahora iba a subir. Les he pillado subiendo la escalera, que si no. Vale, a ver, dinero, 2, 6, 7. Creo que no está para camper. ¿Pasar dinero? ¿Vamos a juntar? La corona. Ah, que hay corona, vale. La corona. Es verdad. Yo tampoco me acuerdo. Soy retrasado. Por eso no me he quejado, tranquilo. Pues hay el que no tenga caja y una de placas abajo, Llevo una de placa. Enemigo de enemigo, ¿pero quién te cree que eres? Tenéis un Swiss aquí, el mío. Abajo hay un Swiss, o un car, no lo sé. Yo de todas maneras por la caja no voy a ir. Yo tengo caja de balas de ataque. Yo tengo caja de balas. Yo quisiera ir a por la caja. Vale. ¿Me cubrí? Te cubrimos. Baja. Hay otra caja, ahí en prisión, Ya, lo he visto. Por eso. Voy para allá con ella. West del guacho que acaba de caer. No vayas, Había una caja por aquí abajo. Sí, una de balas, detrás de la mesa de la izquierda, de la habitación grande. Me voy a comprar. Sargento, cómprate revivir. Voy. Vale, sí, la veo. Me voy a comprar un ataque por si acaso. Sí, el dinero está para gastarlo. Tío, sobre el tiempo, sí. Mira, pilla tu revivir. ¿Dinero quieres? Sí, revivir. Ahí tienes. ¿Dónde estaba la caja de balas? Ya la pillé ya, camper. El cadáver de. La de balas la pillé yo, camper la de placas y saqué toda del cuerpo. Utilizamos otra de placas. Dos placas, dos balas. Afírmate. Pues nada, se ha quedado un bonito día para visitar la prisión. No se ve a nadie. Y lo mismo en otra caja del tipo que cayó en paracaídas. Pues ya estáis perdiendo terreno. Una corona en el downtown. Suba al tejado. Venga, tú puedes. Te va a subir al tejado, te va a quedar quieto ahí arriba, mirando para abajo. Paracaidista, ahí. He marcado un blanco. Están haciendo bandera aquí, en naranja. Punto de destino marcado. Eso es, confíate, quédate quieto, al pechote. No le veo el pecho. En el hangar azul de la izquierda. Se la comió en la frente. Creo que tiene otro amigo. Ah, creo que ha ido a revivirlo.
Estaba ahí. Se han metido detrás. ¿Era Heisenberg? ¿O no? ¡Heisenberg! ¡No! Lo salvamos de los aliens y se guachó con los rusos, si es que... Y se pone en nuestra contra. No, no Heisenberg. Tío. Sí. Con todo lo que hicimos por ti. Sí, pues mira, ya lo ves. Se reviven en la gasonera. Muevo aquí. Ruby Truck Train. Ahí cae. Enemigo marcado. ¿Pasa la tienda? Estate quieto, friki. Craqueado de atrás. Qué hago en la leche, apunta demasiado alto, tío. Yo no sé apuntar con esto. Pero ahí vamos. Hacemos lo que se va por detrás, se vuelve para la izquierda. Este punto. Ignorad eso último. Ah, que quieren ir todavía a la tienda, parece ser. Algo busca, sí. Asoma, sí, sí. asoma. Ahí en la frente. Bien. ¿Qué? Venga, vamos a jugar a Robin Hood. ¡Ojo! Jugar. Llega el colega, pero Tyson. ¿Dónde se ha ido la frente? Una bala de francotirador, que eso tiene que ser, cabrón. Pero que la estás tirando en morado. Pero si a mí me sale la estela que llega hasta allí. Y yo, pues yo estoy viendo caer la bala morada. Hostia. Me ha timado el arco, tú. Ya, la segunda que he visto ha pegado en el muro. Sí. ¿Que nos apunta? Pero cómo os han comprado uno. Ahí les pegan. Pero están disparando. He marcado un blanco. Os cubrimos, chicos, tranquilos. Toma, toma. Vosotros sois nuestros. Te pisan. Heisenberg diciendo: oh, The prison. ¿Qué? Dije: he hecho de prison. Sí, estaba diciendo que estamos en prisión a sus amigos. Lo ha descubierto. ¿Dónde? En la prisión. ¿Cómo que en la prisión? Coño, qué prisión. Vale, ¿cómo está? Ya me caga. Aquí, como han dicho en prisión. No, perdón, estamos hablando de cosas. Sí, en la tienda, tienda. ¿Va a una tienda? Reposicionándome. No, tío. Sin placa, le he dado dos veces, no le he matado a tu colega. No le doy a nadie. Y aquí sigue la caja. Tiene que caer Heisenberg otra vez y su cadáver está ahí. Me voy. ¡Ey, otro en la tienda! ¿La tienda? ¡Cago en la madre! Vamos, Heisenberg, tú puedes. Se van a seguir a la derecha. Sí. Zona segura, se le ven los pies. No, se van. Heisenberg está allí. Que se guacha por la banda. Se van a matar. No. No. Claro, que eso es el caro que les acaban de comprar. Ay, yo qué sé. La que te he dado. ¿Uno está subiendo al tejado? Qué huevos le he echado. No, pero quédate ahí. ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? ¡Kilómetros, gilipollas! Que aquí no se ¡Heisenberg bloqueando su cuerpo! ¡No, Heisenberg! Abatido uno ahí detrás. Creo que Heisenberg va a ir a la tienda por su revivir o algo. Venga, Heisenberg, ve a la tienda. Hay un abatido. No. Eso es, ve a la tienda, se acerca a la tienda. ¿Perdona? Sin placa. Pero la tienda no está allí. Bandera. Ah, que está haciendo una bandera, el puto Heisenberg. Me he pegado ahí creyendo que era ahí. A la tienda uno. Tienda. Otro. Toma, coger eso. Atención. No. Hay que avisarte de ahora, no soy la fe. Pero qué animales soy. Una herida y un racimo. Madre mía, qué destrucción. Sí, amigo, una miscomunicación. Se os ha ido la olla con los ataques. Estamos poseídos. Se van. Posición marcada. Malísimo. Voy a dejar de disparar. Porque fallo mucho y por eso tengo. Me ha dado una gaviota, tú. Ay, coño, es que están un poquito lejos, ¿sabes? No puede ser eso tan fácil. Y la caja esta sigue aquí abandonada. Sí, quedan 39 personas. A ver, es que si se va a cerrar, si tenemos suerte y se cierra aquí. O por aquí cerca. Vamos a buscar guachos cercanos. Anda, a ver si hay alguno. Creo que no. No veo guachos cercanos. Heisenberg, asoma. ¿Tenemos la corona o no? Se van corriendo, pero toma por culo, Nunca has preguntado. Pero por los contenedores.
¿Que por qué he preguntado? Acaban de rezar en esa tienda. ¿En la ha cogido? En azul. Pero si la ha cogido Campe. La he cogido yo. ¿Tú me ves a mí con una corona? Ah, no, cállate, pero que tiene la estrella líder del equipo. Pero tú no se supone que eres una princesa. Pero ¿cómo vas a ser estrella del equipo si he invitado yo? Sin corona no es princesa. Ja, sargento, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ojo, que la ha degradado, ¿eh? Soy una princesa. ¿Qué? Yo soy una princesa. ¿Sí? Tú sí. Mira, princesa, qué money. Oh. Sobre todo una princesa que necesita escolta cuando juega con teclado. Escolta, no. Necesito a un ejército entero, ¿sabes? Tampoco necesito un ejército entero, que nos hemos bastado los tres solitos, joder. Hijo puta, somos como un ejército. Nosotros soy un ejército. Correcto. Oh. Somos como el equipo A, pero en chungo. Se han comprado allí en azul y se les ve. Que nos apunta, pero ¿de qué vas por la vida? ¡No apunte, coño! Pero bueno. ¿El crook este? ¿Quién se ha creído que es? Ah, a ver si va a ser Heisenberg que se ha ido rotando por ahí a muerte. Ah, sí, pero Heisenberg. No tengo muchas más balas, yo no sé. Que si tenemos una caja. Yo llevo una. ¡Te la compra aquí atrás! ¡Chico! Vale, aquí, en naranja. Avanzada la ubicación. ¡Muy hermoso! Cubre, que se haga. ¡No! Su amigo, el paracaidista sin placas. ¡Amigo marcado! ¡No lo veo! ¡Cayendo está! ¡Premio! Vale, ¿y el otro? ¿Y el de naranja qué pasa? ¿Está ahí suplicando o qué? Vale. Voy hacia allá. Venga, ¿cómo? ¡Cómprale otra vez! No. Que lo compre. Que no sabemos si hay más. Mira, es sí. Está en pero atrás del sí, tubo sin placas ha quedado. No te preocupes. Y además tenemos que salir de prisión ellos también, ¿eh? Hostia, ¿ves? ¿Pero ellos cuántos son? Pues no, sé, mínimo uno. Yo solo he visto uno. Y una corona, por la banda que te cagas. En un coche. Y ya no tengo bala oficialmente. Toma una. Pues nos metemos a la zona y tiramos la caja. Y les cortamos que no salgan de prisión. Me quedan dos balas de nitro, voy a ahorrarlo. Uy, casi. ¡Pum! El otro se ha podido dar el rodillito por abajo, ¿eh? Estáis perdiendo terreno. ¡Ole, dinerito! No le doy. No llego a darle, tú. Vale, pues nada. Un equipo enemigo se está buscando. Estad alerta. Hola. Bueno, a ver por dónde sale el crook de la prisión. Pues si el crook está dando la vuelta por así. Dios marcada, voy. Pues bueno, se guachan ahí donde es la antigua zona de Heisenberg. Maldito Heisenberg. ¡Pum! Uy. No has disparado. Haciendo ¿cómo función? Que no. Estoy haciendo no. Pum, pero todavía no le he dado. Que he hecho ya 6 o 7 pum. Te lo prometo. Pum, bueno, aquí estamos dentro. Tiro la caja de balas para que repongamos las balas de nivel. Perfecto. ¡Coño, munición real! ¡Vamos! Mira, ahora tenemos balas de verdad. Hemos sido autorizados a disparar y quedan 16. ¡Vaya! ¡El cruc! ¡Cruc, arriba! ¡Game over! Si te llamas, pero si te llamas Game Over, ¿de qué te quejas? Mala lección de nombre. Predijo su destino. Que te escondió la pala. Y encima el tío venía pegando los saltitos a por los cuatro, ¿vale? Titán. Sí, en modo sigilo. Bueno, de equipo, o sea que amigo no tiene. ¿A la derecha morado? Sí. Hostia, tío, ahí no veo ni. Pues la cogió el gas bien, ¿eh? No veo. Vamos a avanzar allá verde con el muteado ese camper que no habla. Con el muteado ese. Mute camper. El gas está no, cabrón. Pues sí, si había gente en morado, van a tener que ir para acá. Y dos mirando derecha y dos mirando al frente. Hola.
ritmo de armamento viene de camino. Por los techos. Bueno, aquí han caído cajitas. Tres cajas han caído aquí en la mía, ¿eh? Me voy. Y están. Y están. Y quedan paracaidistas. Anda. Ahora. No rusean, no rusean, no rusean, no rusean, no rusean. No los pedo. Cerca. Te creo. Además un misil, ¿eh? Pero no los veo. Está tirando el tío, ya me lío. Pero será loco. Voy hacia allá. Me imagino el tío, le tira un javelin tranquilo. El javelin topia después. Se pegan ahora con otros. Si es que otros le pegan a ellos. Uno disparado por esa zona de azul y otro por morado. Dos por morado. Vale, vale. Pero ahora mismo no los vemos, ¿no? No, mierda. No, cuidado, no, cuidado que nos disparan de la izquierda. Nos disparan de la izquierda. Cuidado. ¡Cuánto! Alguien nos, esa granada la ha tenido que tirar alguien cerca, ¿eh? El enemigo ha perdido el rastro. Cuidado que tiran otro puñetero cohete. ¡Ya que va! Me encanta, tío, el pavo con los llaves. Pero que tira otro, tú. No sé dónde lo está tirando, ¿eh? Pues se la ha comido, Zen. Ha batido uno ahí. No tengo plata. ¿Tenéis? Tengo 5, toma, tiro 3. No sé dónde. ¡Ey! Con camper hay uno pegado. Sabía yo que había uno tirando cosas aquí cerca. ¿Qué es esto? Aquí debajo mía, creo. Pero ¿cómo se ha hecho? Camper tiene un aéreo, deja un arco. Voy. Problema gordo, hay que abrirse a la izquierda. Por la izquierda. ¿Te quedan placas, Zen? Sí, ahora he cogido la mochila de camper, gracias. Yo llevo una caja de placa y 8 placas. En la casa a la derecha hay gente. Vamos hacia la izquierda, que hay que entrar en zona y asegurarnos que no hay ninguna rata por aquí. Dos equipos quedan, esos de la casa y otro, ¿eh? Correcto. Ya se está acercando. Y quedan 8 personas. Y acaban de disparar ahí, se disparan entre ellos. Eso, matarse. Gran trabajo. En la gasolinera detrás hay uno. Joder, la farola, tú, qué bueno sea. Pues se machacan en la gasolinera, ¿eh? Les tenemos tiro desde aquí, posición elevada. Uno tocado. Por la ventana. Ataque aéreo. Adelante. Aquí Striker 3. Mierda, y el otro ha comprado. Ha batido los dos. Ya han comprado. Ha batido los tres. Falta el paracaídas. ¡Quédate quieto, Brook! ¡Que te va a matar! ¡Ábrelo! El camión. ¡Muerto! ¡Quieto! ¡Bueno! Buenísima, chicos. Están tirando javelin. Se le ha cogido con el pesito. Mira la positiva, esta noche ya no tiene que andar nada. Ole, ole, ole. GG por Heisenberg, correcto. ¿Eh? GG por Heisenberg. Sí. En el clipbaitómetro, poner de título ya Isa se lo come enterito. Es no, muy tío, que sí. ¿Hay un clip por ahí de eso? Dale, dale duro. ¿No va? Sí, sí.
No, que tenemos a Winnie, sí. El megaclip, ¿y tú? Si yo estoy José haciendo esto. Yo lo firmaría, la verdad. O a que lo pongo yo también. Ponlo, ponlo. O me lo como enterito. Me lo sí. Oye, te digo una cosa. Es 100% ¿verdad? Pero que como eso, que es una aplicación, una app, ¿o qué? A que lo pongo yo también. Ahora, en lo de título. Ah, ya hizo en el comentario. Ah, vale, creía que estábamos hablando de lo del otro día. Pues que se me ha ido la cara. Casa del otro día, joder, dejadme vivir, tío, eh. Pero si eres tú sola. A respirar, coño, que acaba de comer. Cállate. Ay, Dios mío. Gracias, Sandra Hermosa, por esas 50 estrellitas y 10 semanas de racha. Gracias, Antonio, por las 100. Gracias, titanísimos. Ay, Dios mío, gracias a todos ahí en YouTube también por las felicitaciones. Titanes y titanas, recordar, están las suscripciones, hermosos, a 99 céntimos. 99 céntimos. Más baratas que en Facebook Gaming, más baratas que en Twitch y en ningún otro sitio. Camperos, gracias. Nos hemos sacado el capote. Aprende a escribir camperos. Otro dice camperos, madre mía. Aprende a jugar táctico, titán. Los gente profesional rusea y mata 50 por partida. Los no profesionales jugamos táctico. Titanísimo. Disfruta. Espectáculo de francotiradores, victoria. No me sale para regalar subs en Facebook. Seguramente tenga que ver porque ya no soy partner de Facebook. Pero los puedes regalar en YouTube. Se puede regalar, Sandra. En YouTube creo que se pueden regalar. Creo que se pueden regalar subs en YouTube, ¿no? La gente de YouTube, ¿se puede? No tengo ni idea. No estoy seguro. ¿Me puedo yo unir pagando a mí mismo para unirme como miembro de mi propio canal? A ver. Esto es graciosísimo. No, ¿no me dicen no te puedes unir como suscriptor a tu propio canal? Verifica que eres tú. ¿Que se puede unirme como con mi propio canal, tú? ¿En serio? ¿Me puedo suscribir a mi propio canal? ¿Pero YouTube? ¡Qué cachondos, tío! No sé si se puede regalar. Todavía no, ¿verdad? Que lo van a meter entonces, es verdad. Eso es que lo van a meter dentro de poco. Que lo había leído yo por ahí. Que se iba a poner dentro de poco. Efectivamente. Ah, de todas maneras. A 99 céntimos es baratísimo. Mira, como Luis y como Ichika, muchísimas gracias, quitan los dos por uniros ahí en YouTube también como colaborador. De hecho, la cuenta de subs que hay es la de YouTube. Porque la de Facebook nunca sale exacta. Y había como 600 o por ahí. O sea, que en total seríamos 800 y pico entre los dos sitios. Pero yo prefiero que los que tengáis el colaborador luego en Facebook, si queréis seguir sintiendo ley, lo tengáis. Donde prefiráis vosotros, pero sale más barato en YouTube. Ya eso es preferencia de cada uno. ¿Qué te quitaron en el par de hermosos? No, me lo he quitado yo, para no tener exclusividad y poder emitir al mismo tiempo en YouTube y en Facebook. Con el partner es como Twitch. Como cuando estaba en Twitch. Si yo sigo como partner, no puedo emitir en más de un sitio a la vez. Y me obligan a echarme una cantidad X de horas al mes. Pero si dejas de ser partner, entonces puedes seguir emitiendo en los dos sitios a la vez, pero sin obligaciones. Me lo he quitado yo, se me acabó el contrato y dije no quiero robar. Soy más feliz haciendo el stream doblemente, en YouTube y en Facebook. Llego al doble de gente. Y el doble de gente puede ver el stream donde quiera, en la tele, en su móvil. El guacho por la zona. Vamos, vamos, vamos. ¿Guachos? ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Vale, equipo. ¡Que me habéis cerrado la puerta! ¡Pero bueno! El inspector Gache me acaba de matar. ¡Tú, qué puño más largo! ¡Pero si no me están ni tocando! ¡Demasiada gente!
Hay demasiada gente, aún tío. Estás en el gulag. Demasiada gente. Siempre a Bonjar, vaya rollo. Va a ser una lucha graciosa. Había demasiado. A mí lo que me maten a golpes a un metro de distancia, tío. Gana y volverás a la primera línea. Pierde y tu lucha habrá terminado. Hora de ganarse la libertad, soldado. De derecha, Tyson. No sé, lo sé. He oído. Madre mía, cómo ha venido el pavo, tú. Bueno, yo no he sido los primeros en morir, así que he caído aquí abajo. Pero qué falta de la, por favor. No puede estar muteado. Ya, todos los gulas que vayan cayendo. Bueno, disfrutar. Yo voy a aprovechar y voy a ir al baño que no me ha dado tiempo antes. Una tontería. Y voy a ir al baño. Desde que emites en directo aquí en Facebook se me laga. Ya no he visto ni una sola queja en Facebook de nadie de que te hubiera lag o lo que se vea. Lo que fuera, Nada de nada. Ni una sola. En la Smart TV con la app de YouTube se ve finísimo, claro. Voy a aprovechar y voy al baño mientras estos lo tienen y buscan dinero. Que me da tiempo. Posición marcada. Sargento. Así mejor. Ahí tienes otro y ahí hay otro. Vale, vale, vale. Raptor renegado. Siento que me voy a morir. Manco de merda, joder. No, si lo soy. Que no sé lo que la soy. Merda, eso es catalán. Uy, un bolso de dinero, vaya paquetón. Vamos. Van a por camper. Camper, van a por ti. A camper, mí este me tiene todo el puto ojo, tío. ¡Sí! ¡Son dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No voy, no voy! ¡De frente! ¡Corre, corre, corre! Pero no, que y tenía un poquito. ¡Pero que me están guachando! ¡Vamos, nos tiramos al vacío! ¿Cuántos son? Dos. ¡Vamos! Necesitamos su dinero. Dos, uno a la izquierda. Última posición. ¿Detrás, detrás? ¿De dónde venimos? ¡Arriba! Nah, ellos tienen placa y no, Tiene todo el maldito. Ha batido uno, pero. Está jodido. Uy, como apunta Scorpion King, ¿no? Da igual, pero esos tenían desde arriba. No, pero, dale, pero. La sordera de campera. No, coño, sabía por dónde me venían, pero es que tenía. Estaba entre dos. Un momentito. Uno me venía por la izquierda y otro por la derecha. Vamos a echar otra que se acaba la noche. Sí. Voy. Hola, señor Tyson. ¿Podrías tener un setup más limpio? ¿Te parece sucio verlo desde arriba? ¿Con un montón de paneles de control? ¿Qué es lo que ves sucio, Titán? Desde ahí. A ver si vas a ver bacterias como el señor Barnes en los Simpson. Y vas a ver todo lleno de bacterias. Métete en una burbuja. Hay un bicho por ahí matando gente. Que está mutando. ¡Cuidado! Madre mía, qué suciedad hay.
Mira, un ratón, un teclado, un panel de audio, dos paneles de controles de audio, de vídeo, de imagen, altavoces, el este. Un bote precisamente que se llama Super Clean. Para limpiar el teclado. Madre mía, pero está sucio. Madre mía, ¿de dónde ves tú la suciedad, hermoso? Yo creo que tienes la suciedad en el cerebro. Ay, desde luego esta gente. Y la gente viendo suciedad, ¿eh? Lo del Super Clean te ha dejado como el culo, vaya. Para que no sepa lo que es el Super Clean, esto lo venden en Amazon, ¿vale? Es una guachada de pasta que tú coges, que es de goma, como chicle. Es como una pelota de chicle que se pasa por el teclado y así se limpia. Vamos. Hasta tengo un bote de alcohol para desinfectarse las manos y el teclado y todo. Vaya, hombre. Pero Tyson es un tío muy sucio, es un guarro. Madre mía, el viejo gordo youtuber este que jica, que acusa a todo el mundo de hack. Seguro que se pasa el día viendo porno con las patatas fritas aquí en las camisetas en su casa manchando todo de leche. Vaya imagen que tienen de mí algunos, de verdad. Estos haters. Ay, Dios mío. Tyson, limpia, eres un guarro, vale, a ver. Mira, si tengo hasta papel aquí para limpiar. Hasta para el culo si hace falta para una emergencia, fíjate tú. Mira. Qué bonito que es. Vamos a limpiar un poquito. Mira, que el señor dice que está esto muy sucio. No sé, a ver si brilla. Vamos a ver si brilla, ve. Brilla un poco, hermoso. Uy, el ratón está muy negro, ¿eh? Esto es roña, ¿eh? Esto es roña. Está el ratón negro, ¿eh? Madre mía. Tyson, tienes el ratón como los calzoncillos negros. Claro que sí, son boxers. Son negros y ¿cómo lo llevo? Ah, no, hoy no son negros, hoy son hawaianos hoy. Ay, qué bien. Oh, por favor, a ver. Uy, creo que hay una motita de polvo por aquí. Mamá, mira qué sucio tiene el teclado Tyson. Mira, mamá, míralo. Viene tu madre y se enamora y me dice: me quiero follar a este hombre. Tu padre es un inútil que lo sucia todo. No es capaz ni de bajar la tapa con el váter cuando mea. ¿Ves? Estos haters de verdad. ¿Pero qué problema tienes? ¡Deja disparar ya! Bueno, ya en el otro. Desde luego. Las cosas que tiene que aguantar uno en directo. Ese se ducha en Navidad, correcto. De regalo de Reyes, de Santa Claus. ¿Qué le has pedido Santa Claus este año? Un grifo para la ducha, tío. Estoy ahí de hacerme ahí un agua. Eso es típico. Te llama luego siempre guarro. El típico. Que cuando vas a salir a la calle una cita con los colegas y dices: hostia, huele. Y se va al baño, se pone jabón en la mano, coge un poquito de agua, hace así. Se seca con la toalla, se echa desodorante y dice: venga, ya me he duchado. Seguro. Hay que ver. La luz quema la imagen. Que tuviera aquí el sol. Madre mía, tengo un sol. Joder, debería estar más negro. Ahora entiendo por qué en verano estoy negro. No es por el rabo, por... Bien. Tyson, estoy harto de tus streams. Cada vez que veo tus streams con mi novia no puedo follar. Ella solo prefiere verte a ti. Macho, de verdad. Debes tener algo muy feo, ve al médico. Te va a dejar. Ten cuidado que como me escriba a lo mejor te la quito. Un fuego, Tyson. El fuego es para el pirómano. Voy. A mí los explosivos. Viene de
hace sangre en el labio. ¿Qué te ha hecho sangre, qué? Lo tenía así un poco seco, he pegado un tirón y la liado. Pero joder, tampoco le des clases ya hardcore a Zen. Perdón. Poco a poco. Vaya pervertido, muy chica. ¿Qué va a ser música, joder? Soy ya mayor de edad, joder. Bueno, tendrás que aprender cosas. No te hemos dado clases a ti, Camper. ¿De qué? Y mira qué bien va con el ratón. Camper, cuando empezó a jugar con nosotros, era virgen. Imagínate si le hemos dado clases. Gracias a nosotros le damos el turro. Ese capítulo, juro. Es verdad que el Tyson le da la clase al campo. Ya ves. Claro, el que no sabe enseña. Y desde el día que he mojado el churro, vaya, no me lo ha restregado bien la cara. Pues yo lo he mojado ya y tú llevas cuatro Mentira, años. Mira, no te lo he dicho nunca. ¿Mentiroso? Bueno, aquí se lo revela. No voy a comentar. Caja de placa, que no puedo llevar. El tren resuena por ahí. ¿Te ha dicho la prednisona? Tío, deja las pastillas. El tren resuena por ahí. El tren resuena con prednisona. Vamos. Mira, si es que ves, es como se echa miedo al crono ahí. Ya no salen las rimas a todos aquí solos. ¿No hay una tienda aquí para ir pidiendo revivir, es tú? Joder, hay que ir al fondo. Oye, y luego nuestras otras casas y luego... O sea, ya se verá. ¿Has visto? Ah, voy a coger el helipo luego. Que soy el chucu chucu. Revivir, pillado, tirar tiros, sobras. ¿Habéis pillado la mochila? Sí. Uh-huh. El tren va desierto, pero las balas me interesan. Voy para allá. Coño. Banderitas en nuestra casa. Unos dineros para el sargento, por favor. ¿Tenías ahí dineros? Voy. ¿Qué? ¿Dónde llegué? Estaba en tren, me lo llevo yo. Así que... ¿Cómo lo ves? ¡Avanti! A ver, voy. ¡Avanti! ¡Wow, he avanzado! A lo mejor se han salido del búnker. Que vaya putada, ya te lo digo. ¿Cómo que descansó en el búnker? Putada para ellos, ¿no? Putada para ellos, claro, porque viene a zona. Sí, ha salido ahí. He marcado. Mala suerte. Un tío. Putada para ellos. Pero. No tiene tienda allí. Espérate, voy de agua. Yo no lo veo. Ah. ¿Ese no es el de la partida de antes? Fanquinilla. No, ni idea. Sí, ese estaba en la partida antes. Yo creo. ¿Sí? A mí no me suena. Sí, le maté yo. Sargento pilotando por la banda. Sí, tiene lugar. Claro, se acaba de salir del búnker. Pero creía que lo había tirado. Bueno, pues la habrá tirado otro y justo salió ese, el destino. Yo llevo una de placas, ¿eh? Yo no puedo llevar esa. Yo llevo una de balas, yo no puedo llevar esa. Yo no llevaba. Espérate. ¡Arriba! Llevo la agua, avanzada para cuando queráis. Vale. Ay, se ha puesto en el rotor de cola, perfecto ahí. Maravilloso. Uy. Vale, pues empecemos con nuestras otras casas que tendrá que cruzar gente. Se acaba de ir ese camión de bomberos. Qué mala suerte, ¿eh?
han llegado. Sí, correcto. A ver, ¿y si some alguien? UAV, enemigo encima. Move it. Sí, hay uno ahí, ¿sí? ¿Cómo que hay uno ahí? Se cayó. Bueno. Mamma mía, el mister. Había. Se murió. ¡Ocho de la izquierda! Que te dan, Jason, cuidado. Sí. Vale, banco abajo. Abatido. Vale. No, ya marco. Y vienen las fetuchinia por camper. Corre, camper. Ahora, ya marco, toma por culo. A ver. ¿Del estadio? Sí, del estadio abajo, sí. Que se le dejé sin placas y se ha vuelto a poner a disparar. Vale, se ha caído. Coche por atrás. Coche por la banda. Pero bueno, pero ¿cómo osa? ¡Déjame salir! No, se escapó. Tío, me ha parado el helicóptero. Hay una corona en un camión, coño, me cago en la leche. Una tetera. Una cuchara. Joder, vaya panda de sosos de mierda, tú. Entrega de armamento en camino. Nuestra caja sola, ¿eh? Pues vamos. Poner placas si queréis que tenga una caja, ¿eh? ¡Ojo! Es que si me las pongo y luego me las pide. Me han acaban de disparar helicópteros del estadio. ¿Estáis provocando? Tenemos provocadores por la zona, chicos. Pues eso no se puede. Bueno, voy a coger la Mac. ¡Para arriba! ¡Para abajo! Y con el culo cuesta abajo, bien. ¡Vamos! A ver, provocador del estadio. Contact. Por debajo del túnel. O sea, del el río, eso. ¿Otra corona? Mira que se van dando, Creo que iba en camión. Está parado. Va en camión. UAV enemigo encima. Sí, va en camión. No, va en un chucu-chucu. Dale, dale. No lleva trophy, le da. Va cámara lenta el misil. Es que llevaba el puto misil a cámara lenta, tú. Y es que este es muy lento. No, pero va tranquilo, pero llega. Lo importante es llegar, camper. Encima que se lleva una kill, se queja. ¿Te quedan cohetes? Sí. Perfecto. Que seguro que viene alguien más. Aparte de los del estadio, que se han ido ya. Madre mía, que solo está esto, ¿no? No sé. Nakatom. En el estadio arriba. En la grada esa. Le he dado y no lleva placas y no se ha batido, tío. De bombero. Uno ha batido en la antena esa en verde. Se ha muerto. Okay. A ver, Kruk de bomberos. ¿No serás tú el primo de Gianmarco? Deben ser amigos de Gianmarco. ¿Dónde? Mira. Uf, te has salvado. Maldita pared. My name is Giovanni Giorgio. ¿Yo? ¿Qué? Y... UAV enemigo encima. El de naranja va pegando saltito, ¿eh? ¡Que sale para la fuente! ¡Enemigo marcado! ¡Casper en la fuente! ¡Ay, va, Dios mío, la que te ha caído en la frente! Eso es para provocar. No chilla en italiano, no ha sido gracioso. Claro, eres el amigo de Gianmarco, por eso grita en italiano. Pero no, que no chilla. Yo quería que me chillara. Ah, pero en alemán es más bonito. El estadio revivieron, ¿eh? Lo mismo el de verde. Revivieron ambos los del estadio. Hay otra más. UAV enemigo encima.
Y están reviviéndose sin parar allí. Me voy. Con el tiro. No sé, pero tío, esto parece un concurso aquí de Encuentra a Wally. Santana, Katomi. Mierda, que no lo veo. Me dio. No, no, si da igual, si el tío esquiva que da miedo. Vamos, bajarlo. Lo mismo pilla tirolina, ¿eh? Creo que se tira todo el puto con el puto traje de skin, tío. Ahora vengo. ¡Uy! Adiós. Ah, va. Oh, ¡qué listo! Me gusta, que yo tampoco tengo balas. Hago lo que puedo. Qué soledad. Casi. La soledad. Que mal puse este el helicóptero, ¿se puede subir? Sí, es como sargento, ¿no? Que alguien sonría. Mira, si no, ¡alguien sonriendo! ¡Un conejo, sin placas! Desde el cariño y el respeto, ¿no? ¡Eh, tiene un amigo! Montaña ha sido por ahí, más o menos. No estoy muy seguro. ¿Qué montaña? Izquierda, a ver qué. Por verde. Y el conejo no me dio la baja, a lo mejor se ha revivido. Porque se ha revivido, sí. Ah. Oh. Vuelto a batir ahora. No veo el de la mochila. Vamos a ver el de la mochila. Pero no sé quién montaña. Me ha disparado. Vale, el de la montaña lleva una mochila. Recibido. Yo no sé si habrá cruzado ya por debajo del puente o no, ¿eh? Buf, hay que irse. Es que tu conejo se arrastra. Conejo arrastrado. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Ahora te vas? De ahí ha sido, de verde. Muerto. De la terraza de la izquierda. Sin placas. Ministro Pito. Verde sin placas uno. Debería ser el compañero del conejo. Naranja batido, ¿vale? Pues tiene que ir a por el tío. Se habrá ido por él por detrás. Habría que empezar a trasladar el culo para el estadio. Tengo el U avanzado para cuando me digáis. Voy a bajar por banda. Coño, si tenemos un helicóptero con trophy. Bájalo, bájalo. Sí, y lo podemos coger directamente a la montaña morado. Con el que no lo avanzaba, a ver si hay gente. ¿Lo tiro ya entonces? Cuando guste. Bueno, yo no sé. Joder, ¿dónde has metido el helio? No le he metido ningún sitio, la cabeza, ¿no? Tíralo, así sabemos si hay gente o no. A quitar la mitad de la vida. Hay cuatro tíos ahí. Yo tengo problemas de placas. Vale, en el downtown hay gente en Nakatomi, tienen que venir. Pues nos quedamos aquí en la grada del estadio cubriendo. Hay gente aquí abajo, en verde. Sí, se acaba de caer, mira el señor este de mentira. ¿Le veo? ¿En el tractor saliendo? Digo marcado. Sin placa. Su amigo por detrás, justo en marca verde, le disparan también. Se me he caído. Le disparan los amigos de morado. Pero dejamos sin placa. Abatido, morado. No puedo moverme. Ah, no le hemos podido rematar. No. Vamos hacia la espalda a mirar en downtown, que venían. Había dos equipos en Nakatomi. Voy. Que tienen que venir. Mira, un crumo. ¡Mocha el friki! De hecho, en Nakatomi acaban de comprar a alguien abajo. Una pregunta. No. 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 Un arco. No, no, pregunta, perdón. Alguien le sobra todo. Venga, para ti. Ah, toma, Jaisa. Ah, coño, ahí tiene, voy a aprovechar por un ataque. ¡Qué cabrón! ¡Corre! Quédatelo, ya está, para ti. Pero dame dos placas, porfa. Lo cambiamos. Toma. Me sirve. Gracias. Buah, la tripladiña. Ni Alonso en la salida. Hay que ir para otro. La fiamo ya cae. Ahora mismo viene gente por la grieta. Están disparando por ahí por la izquierda ahora mismo. Veo gente ahí. Uno
¿Cómo no te he dado? Voy a proceder a subirme con el camping arriba. Que a mí eso me molesta. Uno al culete. Sí. Mueve en derecha. Sí. He marcado un blanco. No, eso ya aquí dentro un problema. Permiso. Se están tirando la grieta. Mochila. Aquí hay algo de blindaje. Vuelvo. La grieta. En solitario está todo. Había, ¿no?, gente por la izquierda y gente en la grieta. Y la grieta se rompe ahí, o sea que. Ya. Están ahí a la derecha ya. He marcado un blanco. Me dan por detrás. De frente. Me ha tirado un aéreo a mí el cabrón. Creo que me han dado de allí. Desde lo alto del edificio me acaban de abatir de un furauto. Y no lo veo. Edificio rojo. Que me están guachando de atrás. Voy, Tyson, un momento, voy. Pongo placa. Bueno, bueno. Uy. Cuidado, cuidado con este, eh. Son un poco tensos. Nos disparan de atrás. Sí. ¿De dónde está el coche marcado? Toquecillo, sargento. No me. Sí, sí, voy. Es que no me cargas malo, pero dispara allí y le da una placa. O sea, que tiene hasta la ventana. Es que yo no sé dónde está, en qué ventana está. En la de la derecha arriba, dispara. Abatido, abatido arriba. Bueno. El comandante. Nos, me acaban de tirar un racimo ahora, tío. Debajo mía hay gente ya, eh. Vamos a tener que ir para allá, campe. Oye, dejen ya de tocar los huevos, colega. Que joder. Gente, tenemos gente debajo, eh. O sea, racimo viene abajo. No, por detrás mía. Han subido arriba al techo. ¿Lo oigo por detrás mío? Vale, tenéis dos con vosotros, uno en el techo y uno rotando. ¿Así para qué hacen? Tengo uno aquí. Me guachan. Yo bien. Levanta al otro. Vale, vale, que teníamos una pista. Mierda. Ha entrado en el gulag. Al sobrevivir podrá redesplegarse. UAV enemigo. Tienen que venir, Me he ido a pillar. Las cargas ya. Escalera izquierda. ¡Hala! Pero que te le tiro una aturdidora. ¿Cómo las metes de pavo, tío? No, 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 tío, no, vamos, hombre. Está lleno de clave. Me va preapuntando a través de la pared, ¿qué dices, hombre? Y busqué ya la cabeza todo, venga. Este es el gular. Sobrevive. Venga, no me jodas, tío. Debes esperar tu turno, colega. Oh, tío. Tengo el fijo en la idea para buscarle, tío. Bueno, bueno, es que si no hay oponentes, es que no queda gente. Pero vaya, me han metido un full auto antes de partir sin fallarme una, tío. No, y no, y no le explotó. Le ha explotado la aturdidora en la boca y no la ha aturdido. Volverás a la primera línea. Pero si pierdes, derrótalos o toma el objetivo. No le veo. En su base. Súbase derecha, sargento. Aguantamos en el aire, ¿no? Sí, a ver si podemos subir a nuestros cuerpos antes o a ver dónde cae la caja. Gracias. Aguanta arriba, sargento. Arriba, que estoy. Las armas de Zenimías están dentro, pero puede que estén ellos todavía por ahí. No, es que aquello, cuidado. Hola. Joder, vaya cierra tú. Yo voy a intentar ir a por nuestras armas que están dentro. ¿Hay ya la caja de armas? Sí, ¿no? Mierda. La, no, caja, la caja de armas va a caer ahora. Si estamos en el quinto cierre, ¿cómo no ha caído tu arma? Sí, es que está en un sitio un poco chungo la caja, ¿eh? Ahí, ¿eh? En azul. Sí, ya. La perdí a tres. Nunca más al pecho. Llegó lo de las casas, tú, arriba. No, me he quedado pillado. No puedo salir. No puedo salir, no me puedo creer. Me tenía que venir al estadio, tío. Me tenía que venir al estadio. Me he quedado pillado aquí, no podía moverme, tío. Teníamos que haber ido al estadio hoy. A por nuestras armas ahí al suelo. Cuidado que había francotiradores a la izquierda, un montón, eh. Acercando.
Joder, tío, macho, si es que nos está apuntando todo el mundo a nosotros, tío. Muerto. Estamos en la puta mierda. Primo, si subimos arriba, tenemos algo más de cobertura. Había gente ahí. Ya, pero... Sí, en azul se pegaban, y cuidado. Lo prefiero hasta en el río. Sí, ahí vienen. No tengo balas de sniper. Queda una y me disparan de atrás también. Me cojo el arma de sargento, aguanta. No, tío, me ha flanqueado uno. No, tío. Por el otro lado, tío, del fondo. Tenía, sí, ya, tenía, sabía yo, me tenía que haber ido al estadio por mis cosas, tío. Si ya no hubiera gente allí. Igualmente, tío. Están gritando el coñazo a esos francos todo el rato, tío. Oh, tío. Bueno, hemos sacado tres partidas, ni tan mal. No, es que hemos caído ahí y nos apuntaban tres equipos con los snipers. Y yo encima he caído bugueado. No podía moverme. Estaba pillado entre la caja y la piedra. ¿Vale? No, o sea, es increíble. Estaba pillado. Solo podía agacharme y levantarme. Y encima, joder, agachado, tío, se me veía medio cuerpo. Aunque estaba encima de la piedra. Puto juego, tío. Bueno, pero hemos ganado tres, coño, está bien. Hemos ganado tres, coño, tío. Correcto. Ah, descansa, que no lo hemos ganado, hermosos. Venga, un besote, mañana. Pues señoras y señores, hasta aquí el stream de Warzone del día. Sandra, bienvenida como miembro. Gracias, Raúl, gracias, Francisco. Señoras y señores, hasta aquí el stream de Warzone. Hemos ganado tres partidas, no se pueden ganar muchas, ya lo sabéis. Pero bueno, ganamos tres todos los días, no está mal, llevamos una buena racha. Es vídeo en directo, es un vídeo en forma de externo, por eso puede interactuar en el chat. Titán te pone en directo, en rojo en la miniatura en YouTube, es en directo. A partir de ahora todos los directos son tanto en Facebook como en YouTube a la vez. De hecho te sale el icono abajo de espectadores en directo que hay. Mira, te lo hago más grande, ¿ves? De gente que hay en directo viéndolo. Pues señores y señores, a descansar, mañana es viernes. Así que mañana stream de Battlefield por la tarde, unas cuantas horitas, y luego por la noche de Warzone también. A descansar todos. Un besote, buenas noches, muchísimas gracias por los likes, las estrellitas, los compartir, los me gusta y el apoyo. Bienvenidos todos los nuevos miembros y a descansar. Hasta mañana.